Muy buenas tardes. En el nombre de Dios y de nuestra comuna araucana, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, sesión número 26, con fecha jueves 13 de enero, siendo la señora secretaria. Las 15:29, señora alcaldesa. Muchas gracias. Lugar de ejecución, Municipalidad de Arauco, Esmeralda 411, tercer piso. Hoy día específicamente por temas de espacio en el casino de la municipalidad. Muchas gracias. Por espacio y aforo, y entendiendo que aún estamos con nosotros restringidos los aforos por encontrarnos en fase 3, estamos realizando el consejo porque tenemos mayor ventilación y mayor espacio en el casino municipal. Bien, saludarle a cada uno de ustedes, agradecerle al Consejo Municipal en pleno, como siempre, su disponibilidad a poder realizar estos consejos de sesión extraordinaria, consejos que, por supuesto, están, son adicionales a los que nos indica la normativa y que son también necesarios para poder abordar ciertos temas, ciertas situaciones que tenemos que resolver y que para aquello hay tiempo establecido. También quisiera saludar a los vecinos y vecinas que hoy día nos acompañan a través de las redes sociales, que están siguiendo siempre y están muy atentos de lo que nosotros conversamos para el avance de la comuna de Arauco. Saludar también al director de finanzas, don José González, y a Rodolfo Vidal, que le acompañan, que son de del departamento de finanzas. Iniciando entonces inmediatamente nuestra tabla la tabla de la sesión de este consejo extraordinario, iniciamos inmediatamente con la dirección de finanzas, por eso nos acompaña el director, y en la letra A, adjudicación de seguros de bienes inmuebles, vehículos y contenido. Director, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero comentar que los seguros de la municipalidad se hizo un primer llamado a licitación en el mes de septiembre, sin tener buenos resultados. Eso nos obligó solo a extender los seguros vigentes hasta el 31 de diciembre. Posteriormente realizamos un segundo llamado, también sin suerte, y este sería el tercer llamado a licitación. El primero lo realizamos por un monto de 40 millones de pesos, llegando a un máximo de 48 millones. El segundo llamado fue de 40 millones con la posibilidad de ampliar hasta 52 millones de pesos. Y el tercer llamado, que es este, con un máximo, también por 40 millones, con un máximo de 60 millones de pesos. Ha sido bien complejo el poder asegurar en esta oportunidad los bienes municipales. Conservando, digamos, las mismas coberturas anteriores, sin disminuir coberturas. Esto implicó también un mayor costo para la municipalidad, ya que veníamos pagando en seguros año a año del orden de 32 millones anuales aproximadamente, y en la única oferta, que es la que vamos a presentar ahora, bordea los 57 millones aproximadamente de pesos. Sí, subió. Pero con la salvedad que mantuvo las mismas coberturas que teníamos desde años anteriores. Es decir, todos los vehículos, las maquinarias y también todos nuestros inmuebles. Lo voy a pedir a Rodolfo, quien me acompaña, ingeniero civil del departamento, que nos exponga los informes de comisión. Estimados concejales, estimada alcaldesa, buenas tardes. Agregando un poco en lo que dijo el director del por qué las aseguradoras han sido tan reacios con nosotros, se debe principalmente porque somos zona roja. En la provincia de Arauco, por los ataques incendiarios que se han dado, desde Cañete hacia nosotros, hasta nuestra comuna, la aseguradora lo han catalogado como zona de dificultad y zona roja, ¿ya? A pesar que salud y educación son servicios anexos a la municipalidad, compartimos RUT, por tanto para un particular somos la municipalidad todos. Entonces, hace algunos años, la escuela de Yani y la posta de Yani sufrieron un ataque incendiario, lo que entre comillas mancha nuestra hoja de vida. A raíz de eso,
Muchas aseguradoras prácticamente no dan cobertura a instituciones rurales o ligeras de estructura de madera, todo esto ataque de incendio. Y es por eso que nos ha costado mucho encontrar una aseguradora que postule primeramente y que nos otorgue la mayor cobertura posible. Respecto a vehículos, nosotros además de vehículos livianos tenemos vehículos pesados, camiones, máquinas excavadoras, retroexcavadoras, tenemos nuestra motoniveladora, que también para la aseguradora también es un peligro asegurar, porque sabemos que ataque incendiario propio este tipo de maquinaria. Hablamos con Chubb, hablamos con HDI, nos dijeron que iban a asegurarnos o ofertar una propuesta que no nos cubría a todos. Hay unos que son rurales, no te cubro, vehículos pesados, no te cubro, versus HDI, sí te doy cobertura, pero la prima es más costosa. Y actualmente nosotros teníamos con Renta Nacional, una compañía buena, llevamos varios periodos con ellos, y ellos tampoco querían asegurarnos. De tanta insistencia, porque no teníamos resultados, ellos sí al final en la licitación accedieron a postular, ¿ya? Y a raíz de eso voy a leer el acta que ustedes tienen a la vista, ¿ya? Punto 1, el servicio a contratar consiste en el aseguramiento y otorgamiento de cobertura a la totalidad de los edificios municipales y su contenido. Todo el contenido de acá también está asegurado. Significa que si hay un siniestro, todo se asegura al precio nuevo, ¿ya? Y también hablo de la totalidad de nuestros vehículos municipales. El periodo correspondiente de este servicio es de un año calendario. Coberturas solicitadas no excluyentes, porque puede que la aseguradora en su propuesta no me dé la cobertura de todo, así que los evaluamos: incendio, avalancha y deslizamiento, explosión, rotura de cañerías, sismo, maremoto, huelga, saqueos, desorden popular, actos maliciosos, viento, inundaciones, desbordamiento de causas, daños materiales, daños por accidente, hurto de su contenido o robo de su contenido en cuanto a los edificios. Respecto a los vehículos, tenemos daños materiales, robo, hurto, uso no autorizado, responsabilidad civil, robo de accesorios, riesgos de la naturaleza, granizo, sismo, huelga, saqueo, desorden popular, actos maliciosos, incendios, daños por conductores dependientes, daños a terceros causados por conductores dependientes y también la asistencia al vehículo. Punto 2. El precio del contrato estipulado en las bases de licitación considera un monto referencial de 60 millones de pesos. Como no sabíamos la oferta que nos iban a entregar, pusimos referencial porque ellos podían superar este monto. Lo importante para nosotros es asegurar nuestros bienes. A la fecha y hora de cierre de la presente licitación se presentó una única oferta: Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. RUT 94.510.000-1. Analizamos la oferta y en el punto 4 encontramos lo siguiente. En relación a la oferta presentada por Renta Nacional, se debe señalar lo siguiente. El oferente presenta todos los antecedentes solicitados en el punto 6 contenido de la oferta de las respectivas bases de licitación. Anexos administrativos que hayamos solicitado, anexos económicos y el anexo técnico. La descripción total, todo fue presentada por la empresa. En detalle, propone una oferta económica compuesta por un monto exento de 22.477.363 pesos y un monto afecto de 30.511.200 pesos, este más los impuestos legales correspondientes. Por tanto, en la suma tenemos un total de 58.785.690 pesos con los impuestos legales correspondientes. Los seguros por una parte facturan exento y otra parte es con IVA. En relación a las coberturas consideradas en la oferta, estas se detallan. Para edificios y su contenido, nos otorgan incendio y daños materiales por avalancha, aluvión y deslizamiento, daños causados por erupción volcánica, maremoto, tsunami, marejada, daños materiales causados por peso de nieve o de hielo, incendio y daños materiales causados por viento, inundación y desbordamiento de cauces, incendio y daños materiales por sismo, incendio y daños materiales por caída y colisión de aeronaves, incendio y daños materiales causados por colapso de edificio, causado por combustión espontánea, causado por construcción y demolición de edificios colindantes, incendio y daños materiales por explosión, incendio y daños materiales causados por colisión de objetos flotantes, daños materiales causados por rotura de cañería, incendio y daños materiales causados por colisión de vehículos. Respecto a los vehículos livianos y también pesados, nos otorgan cobertura de daños materiales, robo, hurto o uso no autorizado, responsabilidad civil, robo de accesorios, riesgos de la naturaleza, granizo, sismo, huelga y terrorismo,
actos maliciosos, daños por viajes al extranjero, defensa penal y constitución de fianza, daños materiales causados por la propia carga, daños a terceros causados por la carga, daños materiales por conductores dependientes, daños a terceros por conductores dependientes, asiento de pasajero plan A en muerte, asiento de pasajero plan B en incapacidad permanente y asistencia al vehículo. De acuerdo al estudio de esta única propuesta y considerando los criterios de evaluación establecidos en el punto 8 de la base administrativa de licitación, evaluamos la oferta presentada por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, obteniendo el cuadro de evaluación siguiente. Criterio de evaluación, condiciones de cobertura, puntaje total un 40%. Y aquí lo dividimos en sus factores. Edificios y su contenido puede alcanzar un máximo de un 60%. Renta Nacional otorga cobertura a todos los edificios, pero con exclusiones a algunos riesgos solicitados. Por tanto, alcanza el puntaje de un 42% ponderado. De vehículos municipales, el máximo ponderado es 40%, y Renta Nacional entrega cobertura a todos los vehículos, pero en algunos casos con un deducible que es mayor a cero, cosa que antes no ocurría. Por tanto, pondera un 28%. Total, sus factores, 70%, se lo pondero al 40%. Por ejemplo, si tengo un siniestro, tengo que pagar una prima, es decir, 150 mil pesos, 200 mil pesos. Antiguamente era así, si teníamos un siniestro era gratis la reparación, pero hoy en día, al igual que los particulares, tienen una prima, un deducible. ¿Es el deducible del 28% del valor? No, esa es la ponderación del criterio. Más adelante digo el deducible, ¿ya? Respecto al criterio de experiencia, Renta Nacional adjunta 12 documentos válidos que acreditan su experiencia como aseguradora, por tanto tiene la ponderación máxima, 15%. Clasificación de la aseguradora, Renta Nacional está categorizada en categoría A, es decir, obtiene la máxima ponderación un 10%. ¿Qué es la categoría A? Son aquellas obligaciones de seguro que presentan una buena capacidad de cumplimiento en los términos y plazos pactados en el contrato. Tienen un buen rendimiento. Respecto a precio, fue la única oferta, así que tiene la ponderación máxima, 58.785.690 pesos, IVA incluido. Y el último criterio, cumplimiento de requisitos, un 5%, adjunta toda la documentación. Por tanto, Renta Nacional, en la evaluación total, alcanza un puntaje total ponderado del 88% versus 100. Entrando en detalle, respecto al subfactor, edificios y su contenido, el proveedor entrega cobertura a todos los edificios, pero con las siguientes exclusiones: huelga, saqueo, desorden popular, actos maliciosos, hurto de su contenido y robo de su contenido no está cubierto. Pregunté por qué no está cubierto. Antes que viniera la pandemia, no sé si recuerdan, fue el estallido social. Inclusive quemaron un par de municipalidades. Entonces, por eso a ninguna municipalidad le están entregando cobertura en saqueo, huelga o motines. Respecto a los deducibles de los edificios, indica que para el caso de riesgos sólidos y urbanos, el deducible en sismo, erupción volcánica, maremoto e inundación alcanza el 2% del monto asegurado. Si es un incendio, el deducible del 20% de la pérdida. Es decir, si queda el edificio consistorial, nosotros tenemos que pagar el 20% del valor para que ellos me lo restauren como nuevo. Si corresponde a riesgos rurales y o ligeros, el deducible en sismo, erosión volcánica y maremoto e inundación corresponde al 2% del monto asegurado. Incendios adicionales, en este caso, deducible 15%, el 25% de la pérdida. Por consiguiente, obtiene una ponderación del 42% respecto al valor evaluado. Antiguamente, las aseguradoras no ponían estas condiciones, aseguraban todo y sin deducible. Pero hoy en día, como somos zona roja, entre comillas, para ellos, ¿son estas condiciones o no es nada? Subfactor vehículos, el proveedor entrega cobertura a la totalidad de los vehículos municipales con una única exclusión correspondiente a incendios. Si un vehículo se nos incendia, no hay cobertura. Asimismo, su oferta indica cobro de deducible en los siguientes casos. Para la cobertura de huelga, motín, desorden popular, actos maliciosos, conmoción civil, sabotaje y terrorismo, rige un deducible del 30% de la pérdida. Es decir, si mi vehículo se ve afectado, debo pagar el 30% del precio nuevo del vehículo y ellos me lo entregan nuevo, me lo restauro. Por consiguiente, obtuve el 28% ponderado arriba de las condiciones de cobertura.
Punto 6 del análisis y evaluación efectuado a la única oferta aceptada, la comisión evaluadora estima recomendar en bien de los intereses municipales la adjudicación de la licitación pública Seguros Municipales 2022, llamado 2, IB 4414-130 LP 21 al siguiente oferente. Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., RUT 94.510.000-1, quien obtuvo un 88% del total de los criterios de evaluación, por un monto de 58.785.690 pesos, impuesto legal incluido, por un periodo de vigencia total de un año que comienza a regir una vez que nosotros hagamos el proceso administrativo de adjudicación. La comisión, señor Rodrigo Lagos Figueroa, director de obras municipales, señor José González Godoy, director de Administración y Finanzas, señor Jonathan Chicaguala, nuestro administrador municipal, y que les habla Rodolfo Vial. Bien, he indicado todo lo anterior, dejo la palabra para referirnos respecto a la licitación pública de los seguros municipales año 2022. Si algún concejal o concejala tuviese consulta, concejala Fritz. Muy buenas tardes, saludar a los presentes, como así también a los colegas que nos están acompañando y así también a toda la comunidad araucana. Tengo dos preguntas. Uno, que incluso hasta googleé porque no me manejo en temas financieros, pero monto exento y monto afecto, la diferencia. ¿Por qué se da eso? Ocurre que las aseguradoras ciertos bienes que no los facturan con IVA. Y aquí tengo el detalle. No lo tengo aquí. Un segundo. Respecto a los edificios, hay algunos edificios que no son que son exentos de IVA. ¿Ya? Y tiene una parte que es exenta que habla respecto al terreno. ¿Ya? Entonces el edificio va afecto, pero el terreno es exento de IVA. Entonces por ello facturan una parte exenta y la otra parte se afecta de IVA. Ya, de ahí se produciría la diferencia de la ubicación del edificio. Exacto. Eso, por ejemplo, si el edificio está sobre un terreno municipal o sobre el edificio. Ellos no hacen la diferencia. No hacen la diferencia si es municipal o no. Ellos aseguran el inmueble. ¿Sí? Y lo segundo tiene que ver con lo deducible. Entonces, lo deducible sería el porcentaje que se paga el seguro, el que se menciona. Por exacto. Ejemplo, el 30% de la pérdida. ¿Y el restante se debería pagar con presupuesto municipal? No. Por ejemplo, si un vehículo tiene un siniestro, pérdida total, choco. Como la aseguradora me dice que yo tengo que pagar deducible de 20%, supongamos que vale 10 millones. Tengo que pagarle 2 millones a la aseguradora y ellos me devuelven el vehículo nuevo. Ya. No es con presupuesto, los 2 millones sí sería con presupuesto municipal, 20%. Pero ese es el costo, igual que un seguro particular. Ya, pero entonces sería 70% que lo pagaría el municipio y el. No, al revés. Al revés. Nosotros el 30% y la aseguradora el 70%. Ya, ok, lo había notado. Antiguamente era cero, costo cero todo, pero hoy en día cambia. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias, concejala. Dejo la palabra, si alguien más tuviese consultas. Concejal Retamar tiene la palabra. Todos los presentes. Tengo algunas pequeñas dudas. La primera, me gustaría saber si es que se hizo un estudio del actual estado del arte referente a lo que estamos hablando. Eso. El estado del arte, la situación que... ¿Cómo enfrentan estas situaciones otras comunas, por ejemplo? Tenemos otras comunas en Zona Roja, Cañete, Tirúa, quizás. Saber qué es lo que están haciendo ellos para enfrentar y poder asegurar su patrimonio. Y compararlo también, o sea, dentro de lo que yo hubiera esperado, si es que se hubiera hecho, por lo visto no. Compararlo con comunas que no se encuentren en zona roja como nosotros. Para ver los costos que le ofrecen a ellos una aseguradora en comparación con los costos que nos ofrecen a nosotros como comuna dentro de una zona roja. Eso es lo que me gustaría saber si es que se hizo. Sí,
Bueno, explicar primero que efectivamente las municipalidades no estamos siendo buenos clientes para las aseguradoras, a raíz de lo que explicaba Rodolfo anteriormente. Hoy día hay muchas municipalidades que efectivamente no tienen cobertura y están con un problema. De hecho, están pidiendo a través de las asociaciones que se pueda hacer algo para lograr obtener una cobertura. Que se pueda llegar a la superintendencia para un poco tratar de forzar incluso a aquellas aseguradoras que pueda generar ofertas. Y bueno, nos encontramos con esto, que también el precio ha aumentado en mayoritariamente todas las comunas. Y no solo en las zonas rojas, sino que a raíz del estallido social o después del estallido social, al parecer los edificios públicos no son un negocio para las empresas aseguradoras. Y por eso han fijado lo que menciona Rodolfo en algunos casos deducibles para algunos casos puntuales. Eso bueno, es lo que está pasando en general. Y como mencionaba Rodolfo, se hizo también el ejercicio de poder invitar a otras empresas aseguradoras. Ellos chequearon, se les envió el listado de nuestros bienes, porque ellos piden además la valorización de nuestros activos. Vienen a chequear, miran contenido, hacen una visita breve. Pero así todos no postularon. Y Renta Nacional, bueno, es una empresa que entiendo mayoritariamente está en el sector público, es una aseguradora que postula mayoritariamente hacia el área pública, ¿no? Pero eso es lo que nosotros podemos, no sé si ahí pudieras agregar algo más. Sí, en esta búsqueda que comenzó en junio del año pasado, hablamos con los Álamos, les preguntamos quién es su aseguradora. El tema coincidió en que el año 2021 fue cuando las aseguradoras empezaron a poner el paralelo, la alerta con las municipalidades de no asegurarlas a todas. En el caso de los Álamos, su convenio está vigente, bueno, pero cuando tienen que renovarlo aún, tienen diversos problemas. Ellos tienen con HDI. Nosotros hablamos con HDI y HDI nos dijo, ¿sabes qué? Yo, edificios rurales, como tenemos nosotros, no te lo puedo asegurar, vehículos pesados tampoco. Aún así lo invitamos a la licitación para poder evaluar la propuesta que ellos tenían. No llegaron. Invitamos a Chuk también, que está trabajando con el DAE, y ellos nos dijeron que también querían participar en la licitación. 3 meses hablando con ellos, nos enviaron algunos valores que eran un poco más altos que los de aquí. Y también quedaron invitados, pero no participaron. En diciembre incluso tuvimos problemas con la superintendencia de valores porque no entendíamos por qué no llegaban ofertas. Incluso un proveedor nos dijo, ¿sabes qué? Tu red está bloqueado. Hicimos el reclamo a través de asesoría jurídica y finalmente creo que la superintendencia hizo algo y las aseguradoras pudieron cotizarnos, porque ellos primero te cotizan y cotización es un trabajo extenso, te evalúan todos los vehículos, todo tu edificio, los kilómetros, y nos dijeron que querían participar, pero finalmente no llegaron. Y eso lo podemos ver solamente con el resultado de la licitación, no podíamos entre medio, digamos, en pleno proceso, hablar con los oferentes. Entonces cuando llega, son 3 llamados, donde no tuvimos ninguna oferta, y en este finalmente tuvimos, era como lo hacemos, adjudicamos, proponemos la adjudicación o licitamos de nuevo y pasamos todo enero sin seguro, corriendo el riesgo de algún accidente o siniestro que pueda ocurrir. Respecto a las otras comunas, y Cañete o Titúa, no entramos en contacto con ellos y sabemos que Cañete tiene con HDI igual, pero también no han renovado. Probablemente cuando renueven, los costos sean mayores o simplemente no estén asegurados. Si es que siguen los lineamientos que nos produce este día y que es su actual asegurador. Bueno, sí, eso es importante tenerlo en consideración porque, como decía, el estado del arte es saber en qué estado se encuentran otras comunas con dificultad igual a la que estamos teniendo en estos momentos. Porque a lo mejor nosotros estamos siendo quizás los primeros que nos encontramos con esta situación, o quizás hay otras comunas que ya se encontraron con esta situación y supieron ponerle solución de alguna forma. Por eso es que lo preguntaba. Ya, y dentro de lo que corresponde a los edificios, quería saber si es que la infraestructura que tenía que ver con el área deportiva igual estaba incluida, porque no,
no me quedó claro, por ejemplo, los estadios. Multicancha, estadios. Todo lo que es municipal está incluido. Son 65 inmuebles en total, donde incluimos los edificios municipales. Por ejemplo, el Peña Dorada también está considerado, sedes sociales también está considerado. Multicancha, es que la multicancha no es municipal, entonces... De hecho, sí. Eso no me lo digo. No están entregadas como datos. No, multicancha no me la asegura. Jardines infantiles, sede social, plantas de tratamiento de aguas servidas y los estadios. Bueno, yo creo que ya estamos como encima, pero en una próxima oportunidad debería, porque es infraestructura que igual se puede sufrir algún tipo de daño, no sé, por la parte, desde la parte eléctrica, que es prácticamente invisible al ojo, solamente uno lo ve cuando se encienden, pero hay una infraestructura, hay tablero, hay, no sé, por las graderías, hay harto que se puede deteriorar o se puede destruir ante alguna eventualidad en una multicancha. Ya, por ejemplo, en un terremoto, no sé, por la misma multicancha que está al lado del estadio, no sé si se acuerdan de ella, una que está llena con sacos. Exactamente, esa multicancha quedó destruida por un evento, una catástrofe natural. Entonces, ¿es municipal? ¿De quién es? Pero bueno, ese es un caso, pero hay la mayoría de las multicanchas son municipales, no están entregadas como datos, no sé, por la de Barrio Pescador, la que está aquí. Entonces, incluso a propósito de lo que usted dice, se está pidiendo un análisis jurídico de los comodatos, cuáles han sido entregados, cuáles están pendientes para empezar ese proceso también, porque el recibir un comodato también le significa a quien recibe la mantención, el costo de la mantención. De, sí. Entonces, efectivamente, ahí podemos también bajar los costos en temas de nosotros, en temas de mantención como municipalidad, porque si una junta de vecinos asume la tenencia y la responsabilidad de su sede, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que mantenerla, tiene que pintarla, tiene que cortarle el pasto si le quiere instalar un cerco. Todo eso corre por quien tiene la responsabilidad del comodato. Bueno, esos eran los dos puntos que traía, que anoté mientras estábamos escuchando la presentación. Así que muchas gracias por la oportunidad, alcaldesa. Gracias a usted, concejal. Concejal Hernández. Sí, bueno, en realidad yo he visto bastante los temas de los seguros. Sé que han ido evolucionando y ahora hubo un retraso, un retroceso de esto. Y el origen fundamental de la institución en el fondo es asegurar los bienes inmuebles de alto costo, sobre todo el edificio municipal, todo lo que sea un edificio. Entiendo, sí, es el orden de que, y la expresión que ha dado el concejal en relación de poder tener un estudio que probablemente lo vamos a tener que ver para el próximo año, el año 2023, digamos, para ver si nosotros realmente estamos sufriendo esto de encontrarnos con que nadie quiere adjudicarse o presentarse a un proceso de licitación. O lisillanamente, a lo mejor se presenta el que sabe, a lo mejor ver qué interés hay en realidad. Entonces, frente a esa situación, sí, yo creo que es importante poder, pero no así tan solo de palabras, sino que por escrito digan por qué, porque igual es bueno tener el fundamento legal o la moción de presentación por qué. Que haya un argumento válido que uno pueda echar mano el día de mañana. Y lo otro, sí, creo que siendo objetivos no somos muy un buen cliente, ¿ya? Los colegios son siempre robados, o saqueados, o destruidos, y evidentemente mirando esa parte, la aseguradora, y de acuerdo a lo que nosotros aseguramos, igual, porque uno igual de repente asegura algo, de que tantos siniestros tiene y después simplemente se alejan. Entonces, y entiendo que les costó bastante, así como le costó educación hace poco, y entiendo que también le haya costado bastante licitar este seguro para los
establecimientos escolares, así que yo estoy, no tengo objeción frente al tema, solamente tenía, no sabía que si el deducible iba en UF o porcentualmente de acuerdo al monto del seguro, pero ya lo tengo claro. Y sé también, esto es anual, ¿no? Claro. Ok, eso. Gracias. Gracias, concejala. Bien, concejal Montalvo. Gracias, alcaldesa. Bueno, saludar a los vecinos y vecinas que nos siguen en este momento. Una preguntita, sí, tengo dentro de todo el listado de lo que se asegura, no me aparece lo que es caída de árboles. O dónde está, en qué punto del, porque somos una zona bastante de viento y tenemos bastantes árboles deteriorados en nuestra comuna. Riesgo en la naturaleza, í. En ese punto, ¿calza? Porque lo que nosotros estamos eso es lo que estamos haciendo para solo por ejemplo si se cayera un árbol sobre un vehículo municipal lo aseguro eso, a eso me refiero sí. No un tercero no o sea por ejemplo si se le cayera a usted un árbol en un vehículo usted particular no tiene seguro ni que se cayera sobre mi auto tampoco. Tampoco tiene seguro porque nuestros vehículos no son municipales. Es solo los edificios municipales y los vehículos municipales. Claro, a eso va mi pregunta. Lo que es parte de la naturaleza, no, los árboles, cuando tienen una caída sobre un vehículo particular, ¿quién tiene que ver con ese tipo de catástrofe? ¿Quién lo asegura? Porque muchas veces hemos visto que en invierno en Concepción han sufrido bastante caída de árboles que son de la comuna de Concepción sobre vehículos particulares. ¿Ahí no asume la municipalidad los costos asociados a ese desplazamiento de árbol? Eso solo se podría demostrar en un juicio. Y si el vehículo, si ese árbol está delante de un antejardín, recordar que la tuición del antejardín es del propietario de la vivienda. ¿Y si está en vía pública? Es responsable del área verde y de. Si está en la plaza, por ejemplo, eso se debiera demostrar en un juicio cuál es el responsable de esa eventual. Por eso si se fija alrededor de la plaza, cercano a la orilla de la calle, no hay árboles, por lo menos, para que nadie nos demande y se le vaya a caer un árbol encima. Bueno, tenemos árboles porque, bastante. Sí, y que tenemos que revisarlo porque tenemos el pino ese antiguo que se vestía de arbolito de Pascua. Hay que revisarlo porque está muy viejito. El tema es que cómo lo hacemos, vamos manteniendo. Pero yo también entiendo que en ese caso, y lo que pregunta el concejal, si es que no me equivoco, también significa tener nuestros propios bienes asegurados, que correría en ese caso, en caso de siniestro, en caso de choque, de algún golpe, lo que sea, los seguros propios que uno va pagando mensualmente en las aseguradoras. Claro. Y eso sí cubre. Pero lo que debe, en ese caso, echa mano usted a su seguro, que usted contrató como persona natural y particular. Sí, hago saber este punto porque muchos vecinos me han dicho que hay bastante, bueno, yo de hecho igual he entregado el comunicado porque hay bastante árboles deteriorados en nuestra comuna y muchas veces los autos suben a las veredas, ¿cierto? Porque ya no tenemos espacio de estacionamiento y el viento obviamente produce que el árbol se mueva con mayor intensidad, entonces el peligro o el riesgo que también, no solamente en un vehículo, sino también para un peatón, ¿cierto? Para una persona que va transitando en el lugar. A eso quiero yo hacer un plazo en ese sentido de si nosotros como municipalidad absorben ese tipo de daño a terceros. ¿Esto seguro? No, esto no. Ya, ese es mi punto, me queda claro. Y solamente agregar, sí, concejal, a su observación, que usted mencionaba que algunos vehículos se estacionen sobre la berma porque no hay espacio, o sea, alrededor del casco urbano no hay espacio, pero nosotros vamos a Concepción, caminamos cuadras y cuadras, y acá, si no llegamos adentro de la panadería o adentro del supermercado, no nos sirve. Aquí la invitación, efectivamente, la plaza vehicular en la comuna de Arauco ha aumentado. Aquí lo que tenemos que hacer es súper responsable. Por un lado, pedimos inversión en mejoramiento de espacios públicos, pero también nosotros mismos somos los que los dañamos cuando nos subimos a una berma. ¿Cuál es la invitación? Es que nos podamos estacionar
2-3 cuadras a la redonda del casco urbano. Obviamente tenemos que buscar algunas otras alternativas. En algún momento la comunidad ha mencionado el parquímetro. Evaluemos un proyecto de un parquímetro en el casco urbano, si no hay problema con eso. Pero que no, hoy día, líneas amarillas sobre la calzada, eso es ir en contra de la norma y no se justifica bajo ninguna circunstancia. Todos tenemos que entender que tenemos espacio hasta la Avenida Prat. En la Avenida Prat a veces tenemos espacios, muchos espacios disponibles. El tema es no querer caminar 3-4 cuadras hacia donde tengo que llegar. Entonces ahí la invitación también es a la comunidad a cuidar lo que nosotros mismos invertimos y lo que pedimos, y con tanto esfuerzo y tantas gestiones se logra. Eso. Gracias, Caldesa. Gracias, José. Bien, no habiendo ninguna otra consulta respecto a esto, vamos a proceder a la votación en la licitación pública para los seguros municipales año 2022, para lo cual someto a votación la licitación presentada para la empresa El Único Oferente, empresa Renta Nacional Compañía de Seguros Generales, Sociedad Anónima, RUT 94-510-000-1. Concejal Montalva. Apruebo, alcaldesa. Gracias, concejal. Concejal Hernández. Apruebo, alcaldesa. Gracias, concejala. Concejal Retamal. Señora alcaldesa, yo también apruebo. Gracias, concejal. Concejala Salazar. Sí, señora alcaldesa, apruebo. Gracias, concejala. Concejala Fritz. Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejala. Concejala Rifo. Buenas tardes a todos. Aprueba, alcaldesa. Muchas gracias, concejala. Muy buenas tardes. Bien, vamos a pasar al segundo punto, que también tiene relación con la Dirección de Finanzas y que dice relación con la adjudicación de licitación pública, monopostes de vigilancia, IDE 4414-107-LE21, y expone también don José González Godoy. Hace algunos meses hemos pasado e ingresado los recursos correspondientes a un proyecto adjudicado a través de la Dirección de Seguridad Pública, con fondos externos. Se hizo una modificación presupuestaria posteriormente, que ingresó los recursos a la municipalidad, y posterior a ello se llamó a licitación. En el proceso de licitación, igual lo ha explicado Rodolfo, tuvimos ofertas, y entiendo que tenemos una única oferta, al igual que la licitación anterior, que un poco viene a complementar las cámaras de seguridad que hoy día tenemos, y a implementar más cámaras que van a ser monitoreadas desde el mismo lugar que hoy día existe, digamos. Es decir, centralizar la vigilancia en un solo lugar. Se lo voy a pedir también a Rodolfo que me ayude con el informe de comisión. Perfecto. Respecto a este informe de comisión asociado a la licitación monoposte de vigilancia en la comuna de Arauco, el punto 1 detalla un poco de qué se trata el proyecto. Es un breve resumen. El proyecto a contratar consiste en la adquisición de 3 monopostes de vigilancia ubicados en las localidades de Arauco, Avenida Prat, sector Playa Bandejón Central, donde están las letras. ¿Ya? Ahí va a ir un monoposte. Turul, calle principal, esquina Avenida del Mar, sector Escuela de Turul. Hay un paradero justo afuera de la esquina de la Escuela de Turul. Ahí va a ir un monoposte. Y finalmente, la Araquete, calle Alonso de Arcilla, esquina Mariano La Torre, sector Costanera, Bandejón Central. ¿Dónde está esa estatua en la Costanera, en la Araquete? En Bandejón de Área Verde, ahí va a ir un monoposte. Como agregado a este proyecto de 3 monopostes de vigilancia, es necesario la instalación de una torre riendada. Iba a estar ubicada en el sector El Parrón, a un costado de la ruta P20. Este sector es donde hay, antes de llegar a donde está el Punta Carapangui, y hay una veterinaria de la familia Fraile, atrás hay un sector municipal. ¿Ya? ¿Qué es esta torre riendada? Es una torre parecida a la que se ve acá en el sector Portal del Valle, arriba en el cerro,
va a medir aproximadamente 36 metros y su objetivo es traer la señal de las cámaras hacia el CCTV que tenemos acá en la Municipalidad de Arauco. Nosotros arriba en nuestra losa tenemos una torre, entonces la señal llega a esta torre y la transmite a nuestras cámaras, a nuestros monitores. En específico, que estamos licitando y buscamos contratar, ítem 1, cantidad 3, monopostes galvanizados de 9 metros. Cada monoposte va a estar equipado de una cámara PTZ, que es una cámara que da vuelta en 360 grados. Dos cámaras ballet o bala, que es una cámara fija. Sistema de voceo, es decir, desde seguridad pública van a poder hablar y comunicar si hay un robo o algo, espantar alguna pelea, conflicto, lo que haya. Foco LED para poder alumbrar mejor el entorno de del monoposte. Y luz nocturna de obstrucción, es decir, la noche también va a tener buena imagen. Como ítem 2 está la torre blindada metálica del tipo triangular, que mide 36 metros, esta va a tener pararrayos y luz nocturna de obstrucción. Como agregado, dos sesiones de capacitación en dependencias municipales, dos mantención a los equipos cada 6 meses, es decir, un año de mantención gratuita. Y además una garantía de 12 meses o un año a todos los equipos. El precio del contrato estipulado en las bases de licitación considera un monto disponible que alcance la suma de 36 millones de pesos. En tanto, el plazo máximo de ejecución y su recepción definitiva se estipula en 180 días corridos, 6 meses. Con fecha 21 de diciembre se realiza una visita a terreno obligatoria en la cual nosotros como municipalidad expusimos el proyecto a los distintos oferentes que quisieran participar. En esta oportunidad solamente llegó el señor Mauricio Mora Peña en representación de Comercializadora y Servicios Nova Center Limitada, RUT 76527-176-2, quien actuará como Unión Temporal de Proveedores, la UTP, con Servicios Pangunas Limitada, 76124-188-5, en el presente proceso licitatorio. Es decir, él nos indica que estas dos empresas se van a unir para poder participar en este proyecto. Por tanto, a la fecha y hora de la presente licitación se presentó una única oferta. Comercializadores y Servicios Nova Center Limitada, RUT 76527-176-2, en Unión Temporal de Proveedores con Servicio Panrox Limitada, RUT 76124-188-5. En relación a la oferta presentada por esta UTP, se debe señalar lo siguiente. El oferente presenta todos los antecedentes solicitados en el punto 6 contenido de la oferta de las bases administrativas de licitación, es decir, todos los antecedentes administrativos, anexos económicos y el anexo técnico. Considera una oferta económica que asciende al monto de 35.999.995 pesos, impuestos legales incluidos. Por tanto, está dentro del margen de presupuesto. Se deja constancia que el documento que formaliza la Unión Temporal de Proveedores de Comercializadores y Servicios Nova Center junto a Panrox se encuentra contenido dentro de los anexos administrativos señalados en el párrafo anterior. De acuerdo al estudio de esta única oferta aceptada y considerada, considerando los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas de licitación, se procede a evaluar la oferta presentada por Comercializadores y Servicios Nova Center Limitada, NTP con Servicios Panrox Limitada. Evaluación respecto a los criterios. Experiencia ponderada un 25%. El oferente constata 30 documentos válidos en proyectos similares al requerido, por tanto, obtiene la máxima ponderación, 25%. Plazo de entrega 25%. Esta propuesta dice que va a ejecutar el servicio en 100 días corridos, por tanto obtienen más la máxima ponderación. Capacidad económica, nosotros en este caso pedimos una capacidad económica que nos indique cuánto es el capital de esta empresa para que así asegurarnos la buena ejecución del proyecto, según un certificado de constancia de capital por un monto de 35 millones de pesos, es decir, esta UTP alcanza una ponderación del 25%. Esta constancia de capital la emite el Banco de Chile. Precio pondera un máximo de un 20% y como es la única oferta con sus 35.999.995 y incluido, pondera el máximo, el 20%. Cumplimiento de requisitos un 5% y como junta toda la documentación, los cumple cabalidad.
Por tanto, el puntaje total de esta oferta es del 100%. Cumplió con todo lo requerido. Por consiguiente, del análisis y evaluación efectuado a la única oferta aceptada, la Comisión Evaluadora estima recomendar en bien de los intereses municipales la adjudicación de la licitación pública monoposte de vigilancia Comuna de Arauco y de 4414-107-LE21 al siguiente oferente. Comercializador de Servicios Nova Center Limitada, RUT 76527-176-2, NTP con Servicios Pandrox Limitada, RUT 76124-188-5, quien obtuvo un 100% del total de los criterios de evaluación, por un monto de 35.999.995 pesos, impuestos legales incluidos. ¿Es cuánto se pueden informar? Saludan atentamente a usted, señora Consuelo Ursúa Stocker, directora de Seguridad Pública Subrogante, señor José González Godoy, director de Administración y Finanzas, señora Orfelina Chambla Lagos, Secplan Subrogante, y quien les habla. Bien, dicho lo anterior, dejo la palabra a quien quiera, algún concejal o concejala que quisiera hacer consultas, dudas o sugerencias respecto a lo expuesto recientemente. Concejal Hernández tiene la palabra. Voy a pasar como la diputada Rincón. Vamos a tomar palco. No. No había saludado a la comunidad, a nuestra gente, vecinas y vecinos. Gracias por colocar atención al Consejo Municipal, que es muy importante. Cuando se trabaja para la comuna, ¿no es cierto? Para todos nosotros, para el bienestar de nuestros vecinas y vecinos. Bueno, en realidad sí me llama la atención que no haya habido interés ni siquiera de conocer el proyecto, de haberse congregado, digamos, a conocer algún tipo de antecedente acerca de la licitación. Y además también porque yo tengo entendido que existen aquí emprendedores que realizan, trabajan con este tipo, no sé si este tipo, pero sí con instalación de cámara, no sé a qué nivel, ¿ya? Pero probablemente sea a nivel, no sé, básico y no sea algo más profesional, digamos, más forma, más grande, más detalle, más tecnología, ya. Pero igual quiero consultar, ¿de dónde es esta empresa? Porque no dice, solamente sale el RUT. Sí, perdón. Esta empresa es de Chillán y una es de Coihueco. Una es de Chillán y la otra es de Coihueco. De Coihueco, sí. Pero hay un solo oferente. Y sí. Se aliaron, ¿no? Sí, sí. Se unieron. Voy a presentar esta propuesta. Ah, ya. Yeah. Sí, me pregunto lo otro. No tengo reparo acerca de lo presentado. Ya solamente que no tenía la identificación del lugar donde eran residentes de esta empresa. Pero sí me preocupa el tema de recuperación de las cámaras, porque vamos instalando cámaras y otras se han dañado. No sé qué pasa ahí. Por ejemplo, se dañaron las de Población Belén, Fernando Santibán. Sí. Estaban rotas, habían dos, me parece que estaban rotas, recién instaladas y rotas. Y también decir la alcaldesa, que no se olvide del sector del barrio Pescador Blanco, ahí con O'Higgins, que tenemos algo importante, y además en el futuro ver la factibilidad de instalar una en Chacabuco, entre Chacabuco con Cochrane, donde está el banco, el liceo, y sí, banco, liceo, y está todo el perímetro ahí, sí, Cochrane con, no, está toda una acá, pero no, el otro está al otro lado, Chacabuco con Cochrane. Que dónde está la notaría, porque ahí se hace un círculo bastante importante y hubieron algunos hechos también que habría que, a tiempo atrás sí. Y lo presento como propuesta. Y además que se instala en Tubul están instalando, digamos, en el centro casi cívico, porque todavía no hay plaza, pero es como el centro cívico de Tubul, ese sector, pero no así donde realmente existen bastantes complejidades, de que es el sector de más orilla de mar,
donde está el consultorio, el CEFAM. Ahí tiene CEFAM. No, CEFAM tiene, pero en toda esa zona es oscura hacia allá y ahí donde los vecinos y vecinas, inclusive su hermana, dice que ahí es demasiado, o sea, ahí hasta disparo en la noche. Entonces, camino hacia el muelle. Así que... Sí, entonces ese sector es altamente peligroso. Bueno, ver si es que planificar este año se están presentando esto, en el futuro otro, y así sucesivamente, para no irnos olvidando, ¿ya? Y eso. Gracias, alcaldesa, y gracias, José. Y... Para responderle un poco a la concejal, efectivamente, en la medida que la Dirección de Seguridad nos ha pedido reparar las cámaras, se han hecho varias reparaciones porque efectivamente pasan cosas con las cámaras habitualmente. Se han alargado, se han cambiado, se han reparado, así que durante el año yo creo que hemos hecho varias reparaciones, se han hecho inversiones. Este año debemos haber invertido por lo menos unos 8 millones de pesos en reparaciones de... que sufrieron algún daño, y bueno, en la medida que esto se sigue expandiendo en cámaras, vamos a pensar en tener mejor un contrato de mantenciones que sea más habitual, lo más probable, y que vaya generando mejoras también, porque como dicen, estas cámaras traen voceo, cosa que las anteriores no lo traían, entonces es importante cada vez, a lo mejor el voceo sirve para hablar incluso con las personas que están quizás ejecutando alguna acción que no corresponde. Así que la idea es que ir complementando tanto los recursos que han llegado afuera como los recursos del presupuesto municipal. Aquí ha sido una combinación de las dos cosas. Hemos puesto recursos municipales y también recursos que vienen de fuera, de principalmente de este programa y también algunos otros fondos de otros programas también. Pero el fuerte de la inversión ha sido con fondos externos, ¿no? Y bueno, Seguridad Pública es la encargada de postular, nosotros nos pasan después el proceso de licitación, así que vamos a comentarles. Sí. De hecho, ya tuvimos reunión con la Junta de Vecinos Villa Pehuen y también solicitó la implementación de cámaras de seguridad al interior de la villa. Sí, así que dejo la palabra a consejera, la alcaldesa, y cuando ya esa se reubicará, si sigue deteriorándose, o sea, si la siguen haciendo tira. Entiendo que sí, que hay una planificación de parte de Seguridad Pública en el caso de poder ver. Lo ideal no es andar trasladando cámaras para todos lados, porque en realidad se dejan fijas porque hay puntos neurálgicos en temas delictuales que hay que tener cámaras. Pero sí, yo entiendo que con Seguridad Pública se estaría evaluando esa opción, pero son casos súper puntuales. Sí. Si tanto se destruye algo, ahí ya no... Vamos a tener que inventar otra cosa. Un dron. Recursos tienen drones para monitorear. Bien, concejala Fritz. Muchas gracias, alcaldesa. Quisiera hacer dos preguntas también. ¿Cómo se ejecutaría después el pago? ¿Se ejecutaría a nombre de la comercializadora o se haría diferenciado a estas dos empresas? Sí, respecto al pago, en la UTP siempre es un oferente el que postula que solicite el apoyo del otro. En este caso, el que se indica primero como comercializador y servicio Nova Center es el postulante que solicitó el apoyo de Panrax. Por tanto, el pago y los trámites legales es con comercializadores servicios no acepta. Y ahí entonces servicios. Pandrox, él presta el apoyo, ejemplo, capital, experiencia, unen todos sus antecedentes, pero simplemente es por el apoyo. Pero el representante es no acepta.
Ok, ya, ahí lo comprendo. Sí. Y lo segundo es que no me queda claro dónde se ubicarían específicamente, porque yo leo aquí en la primera descripción 4 lugares, pero después leo la cantidad de monopostes y son 3. Sí, es que son 4, son 3 cámaras en los primeros 3 lugares, pero hay una antena. ¿Que ya está instalada? No, esa la vamos a instalar ahora. Sí, lo que, sí. Porque como se habla de la Arauco, Avenida Prat, después se habla de sector playa, Bandejón Central. No, es lo mismo. Puede ser en la misma. De la Avenida Prat, Bandejón Central. Sí, Bandejón Central, no están las letras. Ya. Hay una cámara. Después hay otra en Tubul. Exacto. Después la Araquete. Exacto. Y en el Parrón, exacto. Y en el Parrón en la antena. Ya, porque la había entendido separadamente, sí. Y esa, venía con el tema de la antena repetidora tiene su origen en que nuestra comuna es muy dispersa y es un golfo. Por tanto, si una señal del Araquete directo a la municipalidad no llega, porque en el trayecto tenemos otra onda de radio, antenas radiales, de telefonía, más los diferentes bosques que se encuentran más acá. Entonces la señal choca, aunque no lo crean, choca con el bosque y no llega acá. Entonces, el Parrón es un lugar estratégico donde la señal llega de la Araqueta al Parrón y del Parrón llega a la municipalidad. Entonces, hacemos esa triangulación, al igual que Ramadilla. De Ramadilla a Arauco es imposible tener una señal, así que ocupamos el Parrón. Por tanto, la señal va de Ramadilla al Parrón y del Parrón a la municipalidad. Ya. Caso contrario, no podríamos tener la señal que hoy tenemos. Ok, le agradezco. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Retamal tiene la palabra. Muchas gracias. No parecen los costos, bueno, habla del costo de mantención que viene incluido, pero para el caso de los monopostes, la torre en sí, ¿cuánto el costo por cada uno? Disculpen. Entonces, en este anexo se detalla el costo unitario por cada uno de los artículos que estamos contratando, y en la hoja siguiente está el detalle del tipo de producto, las características, marca en este caso, de la totalidad de lo necesario para levantar este proyecto. Finalmente es un valor a suma alzada, entonces se paga por la totalidad del proyecto. Tenemos la plataforma con una sola. La licitación a suma alzada también ya en mano, como comprar un producto terminado, instalado, funcionando. Eso. Cada monoposte entonces estaría costando alrededor de 2.100.000 pesos aproximado. Sí. Con todo lo que incluye. ¿El monoposte de analizar todo cuesta 459? Con el cable, con todo lo que se necesita para la cámara. Cámara, sistema de opción. También por ahí aparece algo de UPS, que eso quiere decir que si se corta la energía eléctrica, la cámara sigue funcionando. ¿Sería una batería? Una especie generada, sí, una especie de batería.
Entonces, soportan las recargas del sistema. Entonces, es entre comillas algo nuevo que antes lo teníamos y averiguamos con los mismos contratistas. Entonces, si es que hay un corte de luz, la cámara sigue grabando. Es como una especie de UPS. Exacto. Ah, esa es la torre de base triangular. Ah, sí, no, lo que pasa es que cada monoposte tiene tres cámaras. Tiene una que es la PTZ, que es la redonda, y esa gira en 360 grados. Por tanto, cuando gira, se producen puntos ciegos. Entonces, nosotros la reforzamos con la segunda cámara que es directa. Lo que decía el concejal. La otra vez, sí. Sí, así la atacamos. Ahí se consideró la observación. Como la otra, muchas veces la PTZ estaba rotando, a veces no toma algunos ángulos. Sí, la misma, al rotar la distancia que toma la cámara. Depende, el PTZ tiene una mayor resolución en la que. Sí, tiene zoom de 25. Tiene que ver mucho. 25 metros y más, inclusive hasta 100. Pero eso lo manejamos nosotros acá. El operador le hace el zoom a la cámara cuando sucede un evento y lo acerca. O sea, si estamos aquí a 100 metros, es fácil reconocer, por ejemplo, una patente. Lo que es bueno es que tenga buena iluminación y los píxeles. Pero que se corten algo así. Sí, vienen con un PS. Tiene buena iluminación. Buena iluminación la cámara para que en la noche pueda tener más claridad la imagen. Aquí en la municipalidad están harto malas las cámaras. Las que están afuera. Sí, bueno, no sé si la habrán cambiado, pero. Sí, esas no tienen buena en la noche, no. Bueno, esa era mi observación. Me parece bien. ¿No? Todo lo que estábamos observando aquí en. De hecho, ahora si uno se pone a revisar las otras cámaras que van como respaldando, son dos, además de la cámara principal, son dos por poste. Entonces, igual son seis adquisiciones. Sí, yo creo que es una buena, un buen detalle porque, como decían, cuando la cámara gira, se producen algunos puntos ciegos. O sea, si la cámara está apuntando para allá y acá dejamos como sin seguridad. Así que sí, yo creo que es bueno. Sí. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, concejal. Dejo la palabra si alguien más tuviese alguna consulta, concejal Montalva. Gracias, alcaldesa. En relación a la cámara que se va a colocar en la playa, porque hay un punto fijo en la playa, ¿cierto? Debido a la gran cantidad de robos que han sufrido los kioscos últimamente, realmente han abierto todos los kioscos. Y yo, conversando con cada uno de ellos, también les hice saber que iba a llegar por fin una cámara que iba a resguardar más que nada la integridad de los kioscos en la noche. Sabemos la gran cantidad de gente que circula en el verano y se queda a dormir en un lugar y lo transforma como en un albergue de verano, sus dependencias de donde ellos trabajan habitualmente día a día. También le hice saber que era importante que, ahora que me doy cuenta que esta cámara viene con voce, ¿verdad? ¿Sí? Eso también va a ser algo súper significativo porque va a ahuyentar al ladrón o al que anda circulando en el lugar. ¿Por qué se lo hago saber? Porque yo a ellos les dije, sin saber que este tipo de cámara venía con un parlante, porque ya casi la gran mayoría de los kioscos está teniendo su tema de seguridad propio. Pero la alarma emite un sonido, pero no una luz hacia la cámara. Entonces yo le hacía saber a ellos que ojalá lo importante era que si ellos tenían sistema de seguridad privado, que ese sistema de seguridad también fuera con tema de una luz que destellar en la noche, sobre todo para que los operadores que en este caso estuvieran acá en la municipalidad vieran que están entrando a su local, porque una alarma la cámara no la va a escuchar.
Claro, pero sí una luz destellante que lo pueda percibir el operador, de todas maneras va a ser un mejor funcionamiento y así enviar al tema de seguridad hacia el lugar. Entonces, lo encuentro genial la idea. De hecho, de que tenga un voceo para que lo espante, y además también sería de real importancia tener una reunión con los locatarios del lugar y hacerles saber esta implementación, y que ellos también tengan ese tipo de luminaria en caso de que se estuvieran ingresando a su lugar, porque así como le dije, el operador lo podría ver. Y eso yo creo que va a ser de suma importancia para los locatarios, porque realmente no duermen tranquilos, porque ellos piensan que van a llegar al otro día y van a encontrar sus locales abiertos. Así que agradecer a la alcaldesa también, porque fue una de las propuestas que yo también lo propuse en el consejo, una cámara para el lugar, y no solamente para los kioscos, sino para un tema de seguridad del día a día, que sabemos el gran tráfico de vehículos a alta velocidad, sabemos el robo de bicicletas, que se están abriendo autos en el sector. Entonces también nos va a servir de una gran ayuda para mantener a la delincuencia un poco ida de ese lugar. Y la otra consulta que tengo es el tema de las ofertas que se hacen. Obviamente sabemos nosotros que, como decía la concejala Hernández, tenemos mano de obra que se está dedicando a este tema de instalación de cámaras, ¿cierto? Hay hartas pymes que están naciendo, sin duda son personas de acá de Arauco, y yo siento que también tenemos que darle una oportunidad de trabajo. Muchos, hay uno o dos de ellos que siempre me han preguntado, que siempre han tirado licitaciones, propuestas, y en realidad no han logrado nunca el objetivo, que es trabajar con el medio local, la municipalidad, ¿cierto? Sabiendo que son reconocidos dentro de la comuna como grandes profesionales, a lo mejor no en su gran magnitud, no a gran escala, pero sí sabemos que cuando uno empieza con un trabajo, una pequeña pyme, con los años puede alcanzar el objetivo de, ¿cierto?, de tener una empresa y quién sabe, trabajar a una escala mayor de ser un pequeño y mediano empresario. Lo digo porque yo soy pyme y me inicié de chiquitito y he logrado muchos objetivos. ¿Cómo poderle dar el lugar a las pequeñas pymes en nuestra comuna? Porque sabemos que viendo la licitación, hay un porcentaje, ¿cierto?, de que hay que tener una cuenta corriente abultada en un banco, hay que tener una experiencia, una hoja de vida con otras empresas que han ejecutado su obra. Y en eso yo siento que hay una gran diferencia entre los que se están iniciando a los que tienen la mayor experiencia. ¿Cómo poder lograr el objetivo de, a lo mejor, no a gran escala, pero sí darle la posibilidad, no sé, con cosas más pequeñas, cosas que se vayan dando a conocer en el rubro, se vayan dando a conocer en la municipalidad, y así también que ellos a futuro también puedan nacer de nuestra comuna a nivel nacional. Nosotros poderlos hacerlo emprender a ellos, para el día de mañana a lo mejor tengamos una empresa a nivel nacional que haya nacido en nuestra comuna, y que nosotros como municipalidad le demos esos espacios y le demos ese lugar para que ellos se puedan lanzar en el mercado a futuro. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, efectivamente hay obras que son más de menor tamaño, concejal. Y siempre hay que partir por algo. Efectivamente podrían partir por obras de una menor cuantía, quizás. Porque efectivamente las obras como esta requieren boletas de garantía que sí equivalen al 10% del monto de los contratos muchas veces. Y para un pequeño muchas veces eso es como una dificultad. Aun cuando hoy día, además de las boletas y los vales vistas, se permite también las pólizas de garantía, los certificados de fianza, que no tienen un costo como la boleta o como el vale vista, que requieres tener dinero en efectivo. Hay más posibilidades. Hay hartos contratistas que hoy día son grandes y que partieron con la municipalidad y que ya no trabajan, de hecho, para la municipalidad. Y partieron con obras pequeñas. Partieron chiquititos y fueron creciendo en el tiempo. Hoy día existe también
el mercado público nos permite llamar a tratos directos por diversas formas, y hoy día estamos haciendo harto con la empresa local, digamos. Podemos comprar hasta 1.500.000 pesos. Lo permite convenio marco, se denomina compra ágil, y eso se postula a través del portal. Hay que cotizar nada más, de hecho, a través del portal, y la mejor oferta es quien termina adjudicando ese proyecto, la licitación. Y ahí, bueno, hemos hecho la invitación a través de las cámaras, hemos hecho algunas capacitaciones incluso a empresarios locales. Queremos seguir reforzando eso, de poder seguir capacitando. Algunos se desmotivan muchas veces y dicen, pucha, no, es que a mí no me fue bien, pero lo hicieron una vez y no siguieron intentando. Entonces esto hay que ser efectivamente constante y estar ofertando y ofreciendo, enviando ofertas a través del portal, estar inscrito, que es una de las principales, y no tener inhabilidades. Una de las principales inhabilidades es tener deudas con cotizaciones previsionales, por ejemplo, con trabajadores. A él no le podríamos comprar nunca si el empresario o el pequeño empresario tiene deudas previsionales. Ahí sí no nos deja mercado público comprar a través de... Pero la verdad es que no pasa mucho eso. Siempre los proveedores locales, por ejemplo, siempre están hábiles, o se les ayuda para que se puedan inscribir. Cuando han pedido o solicitado la ayuda también se les ayuda, digamos. Ya no en un proceso de compra directo, pero sí para la inscripción, para ayudarlos a que hagan la habilitación, eso sí. Pero hay harto empresario local hoy día vendiéndolo al municipio. Voy a sacar una cifra, pero para poder contarles en algún consejo posterior, pero es harto lo que compramos en la comuna. Y no solo la municipalidad, sino que el DAN y también salud localmente. Ahora, mayoritariamente quien postula, las empresas que postulan, son santiaguinas. Ellas tienen personal a cargo que está postulando generalmente a todas las licitaciones. Sí, tienen equipos. De hecho, a propósito de lo que usted menciona, concejal, el día de ayer estábamos en reunión y se le solicitó también al director de la Videl, de Desarrollo Económico Local, que hiciera un catastro de las empresas que nos pudiesen entregar ofertas a través de esta compra ágil, que es con un monto tope de 1.500.000, porque en realidad después tienen que hacer todo otro proceso. O sea, iniciemos por algo. Y se le pidió al director de esa unidad que nos presentara nóminas de emprendedores locales que quisieran iniciar venta y una relación con la de proveedor con la municipalidad, y que pudiésemos conocer y evitemos, y de hecho se los mencioné así ayer en la reunión, evitemos los monopolios en temas de flores, en temas de proveedores de ferretería. O sea, lo mencionamos y lo menciono porque es algo que lo conversamos ayer con todo el equipo. Había muchos funcionarios, estuvimos conversando de aquello producto de la compra. Así que estamos en ese trabajo. O sea, aquí la idea es que todos tengan oportunidades, sí. No solamente uno o dos, y que además esos uno o dos también tienen que responder a la demanda de la misma comuna. Entonces, por lo tanto, en muchas ocasiones quedan cortos. Entonces, necesitamos ir viendo eso. Nos pasa también que yo entiendo que había un proveedor que se sumió en un área y que los montos aumentaron explosivos porque era la municipalidad. Igual también ahí pasa eso, que de repente aumentan mucho los costos y terminan siendo infructuosas las relaciones porque también no podemos estar gastando más lo que corresponde. Entonces, también ahí llamar a la conciencia a quienes quieren ser proveedores, que sea lo justo. Nosotros damos las oportunidades en la medida de lo justo. Si hay proveedores que quieren participar con nosotros, que se acerquen a la dirección de finanzas, hasta el director de finanzas, don José González, que los pueda atender, recibir las propuestas y todo, y eso está absolutamente disponible y abierto hoy día para que eso pueda ser así. Incluso pueden enviar una carta de presentación dirigida a la alcaldesa y yo lo dirijo con el director, y el director hace las entrevistas que corresponde y vamos viendo las alternativas. Y así nos queda también, de alguna manera, responder formalmente a través de una carta ingresada por la oficina de parte. Sí, sería
Súper importante hacerle una invitación a todos los pequeños pymes que tenemos. Y quién sabe, las podemos estar teniendo trabajando en nuestra municipalidad y así darse a conocer. Sí, hay un abanico de pymes que se pueden dar. Y entonces... ¿Qué necesitamos generalmente? Generalmente servicios de coffee break, imprenta, florería, ferretería, farmacias. Sí. Las farmacias también necesitamos harto. Está siendo difícil hoy día, por ejemplo, la madera. Entonces la idea es recurrir a los aserraderos locales, a ver si nos venden a través de este... Aserraderos locales que estén regulados, que claro, estén establecidos, que factura, legalmente, facturas y todo. Gracias, José. ¿José Jalenando? Sí, ya queda. ¿Sí? Yo creo que es sumamente importante lo que está diciendo... señora alcaldesa, y que en el fondo es porque es importante, porque años atrás en un consejo que debe estar se conversó con este tiempo el alcalde Mauricio Alarcón y también con el alcalde Galloso en su tiempo, porque por ejemplo siempre veíamos llegar siempre las mismas empresas de mantención de áreas verdes, ¿ya? Íbamos Triviño, Abuleme, Abuleme, Triviño, y así. Y hoy día seguimos algo parecido, ¿ya? Y entonces, nosotros, ¿sabes? Yo solicité a buscar lo mismo. Nosotros tenemos personas que manejan el tema de mantención de áreas verdes, que a lo mejor hubiese podido sectorizar, hacer los paquetes más pequeños, buscar la medida de que las personas pudieran desarrollarse en esa área. Pasó así, quedó así y bueno, no tuvo eco mi propuesta, pero sí encuentro que hoy día estamos en los tiempos de, como de acuerdo a lo que usted quiera también, es entregar como imagen al municipio. Yo creo que este municipio, como usted lo plantea, un municipio abierto, un municipio de oportunidades para quien lo quiera, ya, y reúna las condiciones para tenerlo. Entonces, igual también hay muchos, y es una de las cosas que no hay paciencia, porque algunos llegan y piensan que hacen la obra y el recurso va a estar inmediatamente pagado. Y ahí es donde fallan. Pues entonces, uno, la institución quiere hacer un bien, pero a veces hace un mal, porque las personas como no tienen paciencia por el pago, porque se demoran, no se cumple el día, como dice la norma, los 30 días, se demora un poco más de 30 días o 60 días. Y ahí es donde el contratista o la empresa proveedora debe tener el sustento económico para sostener esa demora. Y ahí es donde las personas deben... tener la cautela para que no ocurra y no sientan desazón y terminen frustrándose y también termina hablando mal de la institución, como ha pasado. Ya, pero entonces yo creo que en ese contexto este municipio, esta administración, si va por ¿cómo se llama? El objetivo, el propósito de ser el municipio de oportunidades para nuestra gente, es bastante importante para lo que nosotros se quiera llegar, porque así crecemos todos, crecer AUCO y crecemos nosotros también como cuerpo, como equipo, usted como alcaldesa. Así que me parece muy bien si se proyecta esa forma de administrar. Gracias, concejala. Bien. No habiendo observaciones, más observaciones o sugerencias, sometemos a votación la licitación pública IDE 4414-107-LE21, monoposta de vigilancia de la Comuna de Arauco, a la única oferta presentada, la comercializadora y servicios Nova Center Limitada, RUT 76527-176-2, en unión temporal de proveedores con servicio Panrax Limitada, RUT 76-124-188-5, por un monto de 35.999.995 pesos. Concejal Montalva.
Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejal. Concejal Hernández. Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejal. Retomé. Estoy de acuerdo, señor alcaldesa, con la licitación de esta empresa. Gracias, concejal. Aprueba. Gracias. Concejala Salazar. Aprueba, señora alcaldesa. Gracias, concejala Fritz. Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejala Rifo. Aprueba, alcaldesa. Gracias, consejo. Agradecer a quienes expusieron, don José González Godoy, director de la Dirección de Finanzas, y don Rodolfo Vidal, que también hoy día nos apoyó en esta exposición. Muchísimas gracias. La modificación no tiene con la fecha del 31 de enero, pero ese día es impostergable y en la mañana. Es impostergable porque no podemos pasar. Sí, así es, no se puede pasar. Sí. Está bien. Está bien. Está muy bien. Bien, para dar continuidad con nuestra tabla que nos convoca hoy día la sesión extraordinaria número 26, queremos dar en el punto, vamos a continuar en el punto número 2, que dice relación con la temas de la Dirección de Educación Municipal, para lo cual doy la bienvenida a don Paul García Betanzo, director del departamento, don Rodrigo Quiladrán, asesor jurídico, y también nos acompaña un profesor, un docente de la del Liceo Politécnico de Carampangue, con quien tuve el gusto de compartir en algunos momentos de altura. Pues estuvimos visitando el proyecto de paneles solares en el liceo, o sea, y ahí anduvimos. Nunca más, sí. Nunca más. Sí. Sí. Don Moisés Albornoz. Sí. Sí, don Moisés, bienvenido, y también nos acompaña el profesor Javier Navarrete. El profesor Javier Navarrete. Bienvenidos, profesores, docentes de nuestro establecimiento Liceo Politécnico de Carampangue. Bien, nos convoca a conversar hoy día sobre la licitación pública de equipamiento. Ustedes van a presentar la licitación pública para equipamiento e implementación de especialidad de electricidad del Liceo Politécnico de Carampangue. Su RBD es el 18080 y el IE de esta licitación es el 4455-63-LE21. Entonces, expone el director del Departamento de Educación, don Paul García. Gracias, alcaldesa. Saludar, buenas tardes, concejales, concejalas. Para nosotros, este consejo extraordinario es primordial. Fue difícil conseguirlo. También entendemos que ustedes vienen de una carga fuerte de consejos seguidos, pero así son las licitaciones
así es el sistema muchas veces. Queremos y las demandas que genera esto y genera este Consejo Extraordinario que nos llevó a esta fecha, también tiene un proceso, el proceso del cual nuestro asesor jurídico, Rodrigo Quilográn, y los profesores que nos acompañan para ver la parte técnica de dudas que se pudieran generar con respecto a esta licitación, nos acompañan. Entonces, Rodrigo va a explicar por qué llegamos a esta fecha con esta licitación, la cual ha sido ardua y tiene varios puntos que es necesario que ustedes lo sepan, la comunidad también lo sepa, para efectos de todos tengamos los respaldos respectivos. Rodrigo. Gracias. Buenas tardes, alcaldesa, concejales. Bueno, estamos acá porque la licitación, como ya lo anunciaba la alcaldesa, de equipamiento de la especialidad de electricidad del Liceo Politécnico de Gran Pangue, es una licitación que excede las 500 UTM, por lo tanto, para poder firmar, para suscribir el respectivo contrato, se requiere acuerdo del Consejo. Ese es el motivo principal que nos tiene el día de hoy acá. Ahora, la urgencia de este tema es porque el convenio, en virtud del cual se lleva adelante este proyecto de equipamiento, tiene fecha de ejecución ahora el 16 de enero, como fecha límite para su ejecución. Ustedes se preguntarán por qué estamos tan cerca de la fecha pidiendo su aprobación. Esta licitación no es la primera que se realiza, sin embargo es la primera que requiere acuerdo del Consejo. El convenio es un convenio que viene del año 2020, donde se transfieren recursos, ¿cierto?, de parte del Ministerio, no solo a la municipalidad, sino que a otras comunas también, para equipamiento de establecimiento de educación técnico profesional a nivel nacional. En ese contexto, hubo una primera licitación, pero que fue revocada, ¿cierto?, por deficiencias en las especificaciones técnicas de esa licitación. Esa licitación correspondía a la 4455-38-LE21. Se revocó mediante decreto alcaldicio número 3149. Luego de eso, vino una segunda licitación, se recibieron tres ofertas, fue adjudicada a la empresa Facus Chile. Esa segunda licitación fue la 4455-45-LE21. Dicha licitación se adjudicó, como ya dije, lamentablemente la empresa Facus no cumplió con la entrega del equipamiento, no hubo forma de comunicarse con ellos desde el momento de la emisión de la orden de compra, nada, la empresa se adjudicó y desapareció, literal, o sea, no hubo ningún contacto, ningún acercamiento de ellos, nada, por lo tanto no nos quedó más alternativa que hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento del contrato, perdón, garantía que era por 1,5 millones aproximadamente. Se cobró esa garantía y la empresa no dio respuesta. A raíz de eso nos vimos la obligación de volver a licitar, ya que de no hacerlo teníamos que devolver 28 millones de pesos y fracción, y por eso estamos con el plazo ahora prácticamente encima. Entonces, en la licitación actual postularon tres empresas, la empresa Global Automatización y Tecnología Service Limitada, la empresa Desarrollo y Tecnologías DITEC SPA y la importadora y distribuidora Arquimed. De estas tres empresas, solamente la distribuidora Arquimed cumplió con todos los requisitos, ¿cierto?, para poder ser evaluada. Las otras dos empresas, su ofertas fueron declaradas inadmisibles por incumplimiento de las especificaciones técnicas y en razón de la evaluación que realizó la comisión evaluadora, la importadora y distribuidora Arquimed obtuvo el puntaje total máximo de 100 puntos, por lo tanto se sugiere la adjudicación por la suma total de 28.148.974 pesos, ya que cumple con todos los requerimientos técnicos, bueno, solicitados por el equipo del Liceo Politécnico de Carampaña. Eso en términos generales.
Y bueno, en las carpetas que se le hizo entrega están todos los antecedentes desde el informe, desde lo más reciente hacia atrás. Está el informe de la comisión evaluadora, la tabla de evaluación realizada por la comisión, están las bases de licitación, encuentran también el oficio número 2547, que es donde se le solicita a la empresa Maxa, que en este caso es la financiera que otorgó la garantía a Facus Chile, donde se le solicita proceder al pago de la respectiva fianza. La fianza era por un monto de 1.283.074 pesos. También encuentran el oficio número 2481, en virtud del cual se le comunica a la empresa Facus Chile que por incumplimiento de la base de licitación se procederá al cobro de la garantía. Y está el respectivo decreto alcaldicio número 5884, en virtud del cual se ordena proceder al cobro de la fianza otorgada por la empresa. Está también el comprobante de envío de carta certificada y los antecedentes ya propios del convenio que se suscribió con el ministerio. Del convenio es importante señalar que, bueno, como fecha de ejecución se establece el día 16 de enero del 2022 y el plazo para rendir el convenio corresponde al día 16 de julio. Bueno, ese plazo se aumentó en su oportunidad, se solicitó una prórroga, se consiguió un aumento de 6 meses y en virtud de eso es que podemos al día de hoy estar cerrando esta licitación ya pronto a adjudicar si el Consejo así lo acuerda. Eso es lo que puedo señalar. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Paul. Dejo la palabra abierta al Consejo Municipal, aprovechando también que están los docentes del establecimiento que también fueron parte de la comisión evaluadora en esta licitación. Así que dejo la palabra a quienes quieran realizar consultas, dudas o sugerencias. Concejal Retamal tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Saludarle, profesor Moisés. La verdad no lo había reconocido cuando estaba allá afuera. Ustedes saben, estimado consejo, que yo estudié en el Liceo Politécnico. El profesor Moisés fue mi profesor jefe. Sin duda que cualquier proyecto que venga a favorecer al Liceo Politécnico, yo considero que es beneficioso. Desde que yo estudié allá, ha crecido, ha cambiado un poco, pero siempre es bueno cualquier ayuda. Así que, bueno, lamentablemente se dan situaciones como esta que tenemos en cuanto a las empresas que, no cumplen. Y es por eso que en otras ocasiones hemos dado harto revuelo, hemos tenido algunas discusiones, He rechazado algunas propuestas, he aprobado otras, entendiendo de que lo que no queremos es que sucedan situaciones como esta. ¿Ya? Esperemos que podamos adjudicar favorablemente ahora a esta empresa y que no sucedan más situaciones como esta, porque en el peor de los casos podría suceder lo que estuvo a punto de tener que devolver los 28 millones. Bueno, si no se logra aprobar ahora, habría que hacerlo. Así que, bueno, yo no tengo observaciones en general, más que el comentario que acabo de hacer. Así que me alegro, profesor Albornoz, que hayan progresos para el liceo y esperemos que haya muchos otros más. Muchas gracias, alcaldesa, por la oportunidad. Gracias, concejal. Bien, profesor, me imagino que también debe sentirse orgulloso de tener un alumno aquí, haber sido su profesor. Sí, hola, alcaldesa, buenas tardes de nuevo a todos. Sí, antes lo vi, lo reconocí, pero supuse que él no me había conocido. La verdad es un orgullo para nosotros como liceo que nuestros alumnos puedan titularse, ser profesionales y poder seguir subiendo en la escala profesional. No es el único, hay muchos alumnos que nosotros tenemos que ya son profesionales como él. Y gracias a que nosotros hemos podido ir fortaleciendo la educación TP. Cuando él salió del liceo no estaba tan bien equipado como está ahora. Nosotros afortunadamente en el transcurso de estos años
nos hemos adjudicado varios proyectos de tecnológicos, de equipamiento, incluso la planta fotovoltaica que usted nos ayudó a inaugurar hace un tiempo atrás, y así un montón de otros proyectos. O sea, la tecnología con la que cuenta hoy día el Liceo Politécnico de Gran Pange es una tecnología de punta. O sea, estamos al mismo nivel que está el Duoc o cualquier institución de educación superior. Así que yo los invito que cuando tengan tiempo puedan visitar el liceo y se puedan dar cuenta cómo está y hacia dónde nosotros apuntamos. Y justamente este es uno de los proyectos que postulamos nosotros, el cual se cayó, como bien explicó el asesor jurídico, y lamentablemente la empresa no nos dio respuesta y estamos en el riesgo de poder perder esta licitación, que sería muy lamentable para los alumnos de la comuna. Entonces nos vimos la necesidad de volver a licitar y es por eso que estamos con los tiempos tan acotados ahora. Así que eso es. Y un gusto saludarlo, concejal. Gracias, profesor. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda o sugerencia? Concejal Hernández. Bueno, yo voy a empezar con las críticas constructivas, ¿ya? Para llegar a lo que es mejor, la aceptación. Pero si ustedes me presentan esto ahora, yo no lo analizo. Y para que un concejal o una concejala vote a favor, debe analizar lo que está votando. Y no lo voy a poder hacer. ¿Ya? Y lo he pedido, no es con ustedes solamente, sino también con las otras personas, funcionarios del DAEM, que han llegado a presentar escuetamente para solicitar que esta concejal apruebe. Porque yo, en el fondo, soy responsable de mi voto, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, yo quiero pedirle, director, que no ocurra de nuevo, ¿ya? Por último, nosotros, el día 21, dice aquí, el día 20 de la licitación pública, ¿no es cierto? Aquí dice la presente licitación fue llamada en virtud del día 24 de diciembre, ¿ya? Hay un plazo, hay toda una carpeta, y esta carpeta tiene que haber estado antes, tiempo antes, haber hecho la carpeta, haberla entregado al consejo, a los concejales o a quien lo requeríamos, para analizar si habían observaciones o no, dudas, etc. Sea un día, dos días, tres días antes, pero ya está con nosotros, o conmigo en este caso, que tengo que hablar a título personal. Pero eso ya pasó, ya no necesitamos explicar más ni explayarnos en el tema, que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Por favor. Pero tengo que dar mi voto, evidentemente va a ser afirmativo, porque yo no puedo retrasar un proceso educacional importante, ni menos estar contra los procesos educacionales los hijos de nuestra comuna, los hijos del Arauco, que tienen la necesidad, obviamente, de tener talleres implementados de acuerdo a los tiempos de hoy día, y evidentemente con la docencia y los aportes que ha entregado el profesor Moisés. ¿Jefe Carrera es usted? Sí. Entonces, me gustaría, alcaldesa, poder visitar el Politécnico. Tenemos historia en el Politécnico, cuando era concejal antes, como tuvimos unos problemas súper graves, y cómo ha ido evolucionando, que sería súper importante saber cómo ha evolucionado, cómo han estado los aportes, cómo está el colegio, el liceo que prepara muchos hijos de nuestra comuna. Entonces, yo solamente decir eso, alcaldesa, para que quede ahí y que estoy de acuerdo porque con lo que se va a dar, si usted tiene la facultad para poder solicitar el acuerdo. Bien, gracias, concejala. ¿Alguien, algún otro concejal? Gracias, alcaldesa. Disculpe su nombre. Rodrigo Quilodrán. Don Rodrigo. Don Rodrigo, ya no sé si han sido dos o tres oportunidades que no han llegado con este mismo problema de licitación, de que las empresas no han cumplido, ¿cierto?, para licitar, y siempre queda una, al que al último momento es la beneficiada del proyecto. Lo digo porque no queremos que se vuelvan a repetir el tema de que
si no tenemos una empresa, al llamado anterior, tengamos la última opción, la que tenga que hacer el proyecto. Y lo digo de forma muy personal, de que si tenemos una empresa, en lo particular ya no la conocemos porque es una empresa eléctrica, pero sí ya estamos conociendo empresas del tema de la construcción, que ojalá que este tipo de empresas que son llamadas como sea a última hora al cierre de una licitación haga bien el trabajo. Y usted sabe por qué lo digo, ¿cierto? Porque la vez anterior cerramos una licitación con una empresa de construcción que no estaba haciendo un trabajo que como correspondía. Y mi inquietud es esa, de que ojalá los representantes, los trabajadores, los encargados de supervisar este tipo de obras lo hagan bien. Porque nosotros ahora ya tenemos claro que nuestro trabajo va a ser de fiscalización en terreno. Acá tenemos un ingeniero en automatización, ¿cierto? Que a lo mejor él no puede aportar como de parte de la ingeniería su experiencia, y que para nosotros es súper relevante y importante porque donde se hace este tipo de mantención o transformación hay niños. Entonces no tengamos que lamentar el día de mañana accidentes, ¿cierto? Por una mala ejecución de una empresa que no hizo un trabajo como correspondía. En realidad esa es mi inquietud, que ojalá que la empresa de ahora y todas las empresas que vengan a trabajar a nuestra comuna lo haga con bastante responsabilidad y seriedad, porque hay un costo que tenemos que asumir, que son nuestros hijos, nuestros estudiantes, y que no tengamos que lamentar muchas veces por ahorrarse un par de lucas, digámoslo así vulgarmente, un par de lucas, que no se haya, que no se haga un trabajo de un significado de ejecución al 100% como se debe. Más que nada eso, de querer que ojalá con el tiempo se vayan haciendo las cosas bien y que no tengamos que vernos molestos nosotros de que vayamos a revisar y que la construcción no cumpla en los días de ejecución, ¿cierto? En los tipos materiales que la empresa obviamente designa y no los entrega, para que no tengamos que, digamos, volver a invertir nuevamente en un proyecto, porque aquí, si revisamos, no es un proyecto de son 28 millones de pesos, ¿cierto? Y usted, como, no sé, profesor, ¿cuál es su cargo allá en el liceo? Sí, mire, bueno, yo soy docente de aula y además cumplo la función de jefe de especialidad del área industrial. El área industrial está compuesta por tres especialidades, que es electricidad, electrónica, y ahora hace 2 años tenemos la especialidad de mecánica. Por lo tanto, ese es el área a la cual yo represento, a la cual yo comando. Entonces, con mayor seguridad, a lo mejor usted va a ver el trabajo que se va a realizar. Y eso también es también que se genere también una supervisión de parte, a lo mejor, no sé si usted la podría tomar, usted como profesor también, porque usted va a ser el que va después trabajar en ese tipo de entrega de la obra. Sí, yo entiendo plenamente su inquietud, pero le puedo decir con mucha satisfacción que en los 14 años que yo llevo laborando en el Politécnico y impartiendo las especialidades de electricidad y electrónica, donde nosotros trabajamos con tensiones de 380 volts, que son términos técnicos que a lo mejor ustedes no manejan, 220 volts, que es un poco más bajo, hasta ahora nunca se nos ha electrocutado ni se nos ha accidentado ningún alumno. Entonces, eso es debido a que los proyectos que nosotros hemos adquirido cumplen con los estándares de calidad que hay en el mercado hoy día. Así que tengan la plena seguridad que nosotros somos los primeros que revisamos los equipos cuando llegan y los certificamos. Así que a nosotros, por lo menos, no nos ha ocurrido nunca un accidente hasta ahora. Y espero que no ocurra. Entonces, vivida, no tenemos que... Me parece bien que no se hayan dado esos casos, pero solamente es como decirlo, en como prevenir a que no puedan suceder, porque usted sabe que muchos alumnos, ¿cierto? Ojalá no podamos lamentar, y este tipo de infraestructura es delicado, la electricidad. Entonces, más que nada eso, hacer un pequeño paréntesis de las nuevas empresas que a lo mejor van a hacer un trabajo en nuestra comuna. Alcaldesa, gracias. Gracias, concejal.
¿Alcaldesa, una acotación, puedo? Sí, concejal. Sí, solamente que esto no es construcción, este es equipamiento para la implementación de la especialidad. Por lo tanto, es otro tipo de la relación. Pero que los equipamientos se hagan debido a la red, que significa hacer bien las conexiones, el voltaje. Sí, sí, debe ser, claro. Claro. Sí, es más que nada eso, al tipo de la entrega que haga la empresa. Que, lo, claro, que claro, los equipos sean los que tienen que Y que queden acorde al, a la necesidad que indica la empresa. Disculpa, alcaldesa. Sí. Yo, por eso que al empezar mi intervención, los dejé y los invité a todos para que vayan a conocer el liceo y puedan ahí en terreno darse cuenta cómo estamos funcionando nosotros hasta ahora. Los equipos que hemos adquirido, se lo reitero de nuevo, son de altísima calidad en cuanto a calidad técnica y seguridad que tienen que tener los equipos para que puedan manipular los alumnos. Porque hay que tener claro, nosotros lo tenemos más claro, aún que son alumnos que están recién incursionando en la electricidad o en la electrónica o en la mecánica. Por lo tanto, siempre mantenemos esos resguardos nosotros como liceo. Eso. Gracias, profesor. Concejal Retamal, ¿quería la palabra? Sí. Bueno, solamente quería añadir que en cuanto a los equipamientos, estos deben cumplir con estándares. Por ejemplo, tienen que pasar por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, no llegar y comprar un equipo chino, por ejemplo, y quizás más barato. Tiene que cumplir con un estándar. ¿Ya? Y en cuanto a lo que decía el colega Montalva, también a mí me gustaría proponer en este momento de que, bueno, independiente de esta u otra, cada vez que podamos aprobar una licitación, que también anexada a esto podamos aprobar una fiscalización a la licitación aprobada. Yo creo que sería una buena idea para todos los proyectos o programas que se vengan a que se adjudiquen montos a alguna empresa externa, ¿ya? Aprovechando también don Moisés nos está eso, invitando la invitación al liceo, sí. Aprovechando la invitación de usted, profesor, nos avisa a través del director y nosotros sí. Vamos. Y bueno, lo que decía la señora Susana, igual en algún momento hemos pedido más de alguna vez con la colega que los documentos vengan previamente para poder ser analizados. En esta oportunidad yo, siendo bien flexible, solamente porque fui un ex estudiante del liceo, porque si hubiera sido el San Felipe... Ah, pero es... No, mentira, es una broma. No, pero solamente entendiendo la urgencia de este caso, porque realmente, Paul, nosotros hemos pedido en gran cantidad de oportunidades que los documentos se nos envíen, porque es necesario que nosotros podamos emitir una votación, o aprobar o rechazar alguna situación en base a algún documento. No puede ser al azar, ¿no? Sí. Alcaldesa, sin miedo a la palabra, por favor. La palabra. Sí, primero, encuentro toda la razón. Siempre son estas críticas constructivas que van aportando y entiendo que no es la primera vez ¿qué sucede? Esta licitación se cerró el día 10, el lunes, ¿ya? Y ahí nosotros comenzamos inmediatamente a pedir este consejo extraordinario. Para eso enviamos todo este documento, lo enviamos por correo electrónico junto con todos los anexos que ustedes tienen en esa carpeta, ¿ya? Eso se hizo llegar vía correo electrónico, no sé si le hicieron la bajada a ustedes como tal, porque yo el nexo es con... de la otra licitación. No sé si con la alcaldesa. Ayer yo vi el correo electrónico, pensé que lo habían copiado. Usted no vio la copia, yo no. Sí, no estábamos en la copia, pero. Documento, pero, no es. Pero sí, ahí pudimos el día 10. Bueno, este ya sea producto de. Sí, yo creo que hay un error administrativo. O sea, yo no creo que. No, error administrativo no hubo. Aquí fue la premura del tiempo que no. O sea. No, bueno, no nos dio más tiempo para entregar los documentos antes porque como dice Paul, la evaluación se realizó el día lunes. Entonces el mismo día lunes empezaron a hacer las gestiones para solicitar un consejo extraordinario. O sea, esta situación es totalmente extraordinaria. Sí. Por lo mismo es una acotación que debemos sí, perfecto. Prever para una próxima y que también
Y también independiente que sea una sesión extraordinaria o no, ahí yo también quiero solicitar y empatizar con los concejales, aunque sea un día antes o dos días antes, la información tiene que ser enviada para el análisis de ellos, y es lo que siempre hemos dicho, es algo que vamos mejorando, sin duda hemos visto mejoras y cambios, pero obviamente siempre podemos dar más, entonces claro. Yo les pido por favor que aunque sea uno o dos días, los consejos extraordinarios pasa así, tenemos que tener por lo menos dos días para poder convocarlos, y ya en dos días esa documentación cuando se solicitan tiene que ser enviada. Acá hay una secretaria, la señorita Mariela Fritz, si hay documentos que no se pueden enviar por correo, hacer estas mismas carpetas y entregársela a la señora Mariela Fritz, y ella se dedica a entregarla a cada uno, le pasamos un vehículo municipal y ella llegará a donde tiene que llevar. Entonces que no sea, que ojalá no nos vuelvan a repetir en ningún consejo más que la información no llegó oportunamente o no se envió, o lo que pueda haber pasado. O sea, podamos prever esta situación antes. ¿Ya? Perfecto, alcaldesa. Gracias. Asumimos ese tema y el llamado. Para concluir, disculpen, lo que les propuse, no sé, ustedes verán si lo propone ahora o en una próxima instancia, de que cada vez que se apruebe una licitación a una empresa, podamos también aprobar una fiscalización a esa obra, independiente que sea una obra de construcción, una obra lo que sea. Licitación. Por ejemplo, el mismo tema de los monopostes que aprobamos reciéncito, que eso vaya siempre asociado con una fiscalización. ¿Sí? Y que lo podamos, de hecho lo vamos a votar, que votar primero la aprobación. La moción de que esto. Aclarar algo, es que la fiscalización es una cosa. Nosotros ese día fuimos a hacer una visita inspectiva, cuando fuimos, claro, pero sí, no nos sentamos a fiscalizar. Cuando nos sentamos, por ejemplo, ya vemos las partidas, ¿no es cierto? Todo, vemos y vamos a las partidas tanto, y vamos a ir a terreno a ver si esto se hizo o no se hizo, etcétera. Lo que estaríamos ahora realizando sería una supervisión, inicio de obra, medio de obra, tercero de obra, que también puede ser, es parte de lo que nosotros podemos hacer, supervisar inicio de obra, que cuando vaya la mitad de obra, los avances de obra, también podemos hacerlo, porque igual el FOMI va a llegar a fiscalizar como nos pasó, está todo cerrado, no podemos fiscalizar nada. Entonces, y hay que confiar en lo que dicen las personas. Claro, entonces sí, yo creo que es muy importante poder aprobar, señora alcaldesa, lo que dice el concejal, pero como supervisión y además como una, digamos, fiscalización, pero ya en situ. Claro, que se haga. Yo creo que es una buena idea. Al inicio, al intermedio y término del proyecto. No. Y podemos hacer, nos podemos colaborar entre todos, porque la verdad es por agenda, no sé si nos va a dar tiempo para ir a todos y cada vez delegar, sí, decir ya que vayan dos concejales o que vaya la alcaldesa. Y traen al consejo y lo exponen y ven las observaciones. Se fiscalizó en nombre del consejo. Me parece, claro, me parece excelente. Las observaciones. Claro. Solo que por temas de tabla lo vamos a dejar en temas varios la próxima semana de someter a votación. Que cada licitación vaya asociada con una supervisión o una fiscalización. ¿Les parece? Sí, solo por tema de tabla. Concejala Salazar. Bueno, yo solamente quiero felicitar a don Moisés que también esté con ustedes acá, porque creo y confío de que él como profesor, como profesional, ¿cierto? Van a ser los mejores equipos que son los más adecuados que tienen que tener dentro del Liceo Politécnico por seguridad de todos los alumnos, ¿cierto? Y poder cumplir con lo que se requiere a futuro. Porque sabemos, ¿cierto?, que este no es una reparación, sino poder comprar equipamiento para mejorar la calidad de la educación para todos los niños y tener los técnicos profesionales de buena calidad. Así que yo creo que le han apuntado en eso de que puedan traer un profesional con nosotros para que lo explique, que realmente va a haber más confiabilidad de que no se hizo así a la ciega, ¿cierto?, de poder ver, sino que es lo que se requiere realmente en el Liceo Técnico de Calampaque. Eso sería. Gracias, concejala. Concejala Fritz. Sí, de manera muy breve, quería consultar si acaso en otras licitaciones o estos procesos de evaluación, si caso se incluían a docentes, que eso al menos en este periodo es primera vez que lo veo.
y me parece súper interesante porque son ellos los que manejan tanto la sensibilidad con la comunidad educativa como también los requerimientos dentro de las necesidades que se levantan hacia el director y del director hacia el DAE. El de eso sí, concejala, los requerimientos por lo general vienen desde la comunidad educativa, ¿ya? Eso es lo primero. Y aquí hay un tema muy técnico y que en casi todas las licitaciones hay participación de la comunidad educativa, exceptuando cuando son temas de emergencia. Son temas de emergencia de respuesta rápida, ahí por lo general se actúa de manera más direccionada dependiendo de la emergencia que esté ocurriendo. Pero por lo general, en este tipo de licitaciones, este es un proyecto que nace desde el Liceo Politécnico. Aquí hay una inversión de tiempo de ellos, buscar documentación, el postular estos recursos. Entonces, aquí nace netamente desde el corazón de la especialidad, en este caso, de los profesores, del equipo, del apoyo que necesitan también, y desde lo que también se necesita para que nuestros estudiantes salgan bien preparados. Así que, por lo general, están vinculados tanto profesores como equipos técnicos de trabajo y también las comunidades educativas en algunas de las licitaciones que tienen que ver ya sea con infraestructura o con alguna necesidad que se genere en educación. Eso con respecto a lo que son las licitaciones, concejal. Muchas gracias. Y respecto al tema que hace unos minutos también tocábamos, debido a la documentación, en el momento en que Paula Contreras, la secretaria subrogante de don Félix, también envió toda la documentación, está de manera online, la acabo de corroborar, también lo corroboró también la concejal Lorena Rifo, así que la documentación se encontraba ahí en la vía de correo. Pero okay, también, como usted gracias expresaba, por ejemplo, pudiera ser posible de que tal vez esta carpeta se nos pudiera entregar con anterioridad, porque para algunos, al menos para mí, es mucho más fácil estudiar y analizar con esto en materia impresa. Muchas gracias. Gracias, concejala. Profesor. Gracias. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de la concejala, justamente los proyectos nacen en el liceo. Nosotros en la página del ministerio aparecen algunas postulaciones de proyectos, nosotros diseñamos y creamos el proyecto nace en el liceo. Y si en algún momento lees las carpetas que tienen ahí, se van a dar cuenta que de las tres empresas hay una sola que se adjudicó el proyecto porque las otras no cumplían con lo que el liceo estaba solicitando. O sea, nosotros pedíamos las características de un componente, un elemento específico, y hay una empresa que cumplía con esa característica, por lo tanto las otras fueron quedando fuera. O sea, fue muy, muy riguroso la revisión de cada una de las empresas para que quedara una adjudicándose el proyecto. Sí, eso. Gracias. Sí, y en ese mismo sentido iba el comentario, porque es de esa forma de que puede ser de que, por ejemplo, para una persona que no sea experta del área, lo vea admisible porque trae la documentación o bien está hablando en un lenguaje técnico. En cambio, cuando está la comunidad la cual va liderando también este trabajo, tiene mayor claridad acerca de estos procesos y de las necesidades y los requerimientos. Así que por eso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la concejala Rifo, que está conectada. Concejala, un gusto saludarle. Tiene la palabra. Buenas tardes. Quiero saludar a Rodrigo, a Paul, al profesor Moisés, al profesor Javier, que también está por ahí. Así que, bueno, primero debo reconocer que el Liceo Politécnico de Carampangue, podemos hablar que muchos jóvenes del Araquete, mis hijas, mis sobrinos, mi yerno, muchos han salido, sobre todo mis sobrinos, salieron de electricidad, así que profesor Moisés, el reconocimiento al tremendo labor que ustedes han hecho. Debemos reconocer que nosotros hace mucho tiempo fui apoderada y han avanzado mucho, más bien quiero felicitarlos al trabajo enorme que ustedes se han empoderado del trabajo. Profesor, ustedes sabemos que todos los proyectos que han ido saliendo, ustedes han ido trabajando también con los alumnos. Hay un trabajo enorme de la comunidad educativa, así que hay un reconocimiento y agradecer el tremendo trabajo que han hecho. Creo que hoy día la licitación, el tema que hoy día nos trae en esta reunión extraordinaria, es que a veces van a ocurrir estas situaciones de licitación. Sin embargo, como decía nuestro concejal Montalva, a veces, y José también, a veces
la comunidad mira como a los ojos algunas situaciones como esta. Pero la idea es que nosotros también podamos respaldar toda esta información con los antecedentes que han expuesto tanto Rodrigo como Paul. ¿Ya? Así que por lo menos yo quiero recalcar que a mí hace 2 días me llegó toda la información, no sé si a la colega Susana o a los demás, yo tenía serios problemas de internet, pero a mí me llegó hace 2 días toda la información por parte de Paula Contreras. Un abrazo fraternal al equipo educacional DAE, como también a los profesores del Liceo Politécnico de Garampaña. Bien, muchas gracias, concejala. Dicho todo lo anterior, les invito a proceder a votar el proyecto que se ha presentado, que dice relación con la licitación pública de equipamiento para la implementación de especialidad de electricidad del Liceo Politécnico de Carampangue, adjudicada a la empresa concejala. Concejala, tiene la palabra. Miren, si nosotros observamos, porque de acuerdo a lo que está planteando la concejala Rifo y la concejala Nicole, como aparece como que uno no ha leído, y lo que enviaron ustedes, el DAEM, no está completo. Salen ciertas hojas que no están algunos, que son súper súper importantes, y entre eso acabo de abrirlo y me voy al convenio. Y el convenio tiene algunos planteamientos bastante importantes. Si nosotros lo abrimos en el convenio, por favor, concejales y concejalas. El convenio tuvo que viene del Ministerio de Educación, rige desde el 7 de agosto del 2020, ¿ya? Y el convenio se hizo en junio del 2021, se firma el convenio, ¿ya? Y aquí hay plazos de ejecución, plazos que hay que cumplir, y no son tan lapidariamente en que tenemos que terminar hoy día justo antes que se nos vayan los recursos. Yo no le he dado lectura ni análisis completo, ¿ya? Pero sí me amerita que la dirección, la asesoría jurídica alcaldesa, analice este convenio de acuerdo al planteamiento que nos han venido a hacer hoy día, que de hoy día para mañana tenemos que estar aprobando, ¿ya? O sea, tenemos que aprobar de ayer en la noche para hoy día, ¿ya? Entonces, no me parece que sea lo correcto, porque aquí hay plazo, habla de 14 meses, 6 meses, no lo he leído, porque no llegó este convenio, que podríamos haberlo tenido, lo tenemos ahora, para que quede claro, porque si no nuestra audiencia en el fondo piensa que un grupo de concejales lo leyó, otro que no leyó, o sea que las cosas no llegan bien, y no han llegado completamente a nuestros correos todo lo que tiene que ver con el convenio y con todo lo que es el proyecto de adjudicación de esta de este proyecto. El convenio es claro, fue firmado, tiene un plazo, tiene tiempo, fue firmado hace bastantes meses atrás, cuando recién asumió casi alcaldesa. Entonces, lo voy a dejar ahí y voy a solicitar que lo interprete el asesor jurídico, ¿ya? Y nosotros mismos también vamos a hacer nuestro análisis, ¿ya? Sí, concejala, me parece muy bien. Si no estaba dentro de del correo electrónico, no sé, acá se incluyó en un tema y tiene plazo, de hecho tiene una prórroga, entiendo, abogado. Quiero extender en este asunto, pero en estricto rigor lo que nosotros como departamento deberíamos entregarle al consejo es solamente ni siquiera las bases, debería ser el acta, el informe de la comisión evaluadora, porque aquí hay un equipo técnico y un equipo administrativo, en este caso el Departamento de Educación, que realizó un trabajo en conjunto, en este caso con los profesores, donde se analizaron, se evaluaron las distintas ofertas, y la oferta que se presenta en este caso para propuesta es la única que cumple con todos los requerimientos técnicos. Ahora, si ya nos vamos a poner a analizar lo que dice el convenio, este es un convenio que, como usted bien dijo, viene del año 2020.
El convenio sufrió una modificación, sí, pero si fuera por eso tendríamos que sentarnos a analizar cada convenio que se presenta previo a una licitación, entonces sería dilatar innecesariamente el proceso licitatorio. Disculpe, alcaldesa. Ahora, déjeme terminar. Sí. El convenio, aquí está el convenio original y una modificación de convenio, que yo al principio lo dije. El convenio se modificó, se solicitó un aumento de plazo, porque en la primera licitación que se publicó, la fecha no la tengo acá, pero fue el decreto era el 3149, de una licitación que se revocó, ¿cierto?, por deficiencias en las especificaciones técnicas. En esa oportunidad fue necesario pedir prórroga, porque de lo contrario no se hubiese podido licitar. El convenio establece la posibilidad de solicitar ese aumento. En principio el plazo de ejecución eran de 8 meses y terminaba en julio. El 16 de julio del 2021 se vencía el plazo original para ejecutar el convenio de proyectos TP. Se pidió un aumento de plazo y ese nuevo plazo ahora vence el 16 de enero. Se aumentó en 6 meses. Por eso aquí se habla de 14 meses totales. El plazo original eran 8 meses, se adicionaron 6, plazo total de ejecución 14. Ya. A eso se refería, pero ya en la modificación de convenio. Y el convenio viene de mucho antes, entonces. Bueno, como usted, en el fondo, el mensaje que yo recepciono, también hay que tener cuidado en lo que uno, qué mensaje le entrega a quienes nosotros tenemos el derecho y la obligación y el deber es de fiscalizar. Eso es nuestro rol. Normativo, resolutivo y fiscalizador. 3 roles que tiene el Consejo, ¿ya? Y que no se le puede olvidar a ningún profesional de nuestra institución, a ninguno, ¿ya? Pero el fondo no es para que usted me explique a mí, por ejemplo, que en estricto rigor yo debería haber traído estos 3 papeles. No es eso. En estricto rigor son las formas. Porque yo, al leer, al recibirlo a ustedes, recibo una carpeta completa, leo mi correo, salen algunas cosas y no puedo analizar, ¿no es cierto, alcaldesa? No puedo analizar, concejal. Entonces, para ver que lo que estoy diciendo sí, lo estoy aprobando a conciencia, ¿ya? A conciencia de lo que estoy haciendo objetivamente. Ese es el fondo, es la forma. Entonces yo leo que recibo, que hay plazos acotados, que debo cumplirlo y que no tengo más tiempo para pensar más. Eso es lo que yo percibo en términos bastante simples, ¿ya? A eso voy, esa es mi explicación. Y por eso presento esto, para que no vuelva a ocurrir. Eso es. Igual me parece un poco agresivo que nos diga eso de que lo que corresponde es entregar solamente este documento o el otro documento. En algún momento yo he expuesto de que en la Ley Orgánica Constitucional, alcaldesa, lo que dice uno de sus artículos es que, por ejemplo, para las modificaciones presupuestarias deben enviársenos los antecedentes que justifican una modificación propuesta, ¿ya? Y en antecedentes no se dice X o Y documento, ¿ya? Entonces, como dice la concejala, todos los antecedentes que nos sirvan a nosotros para poder tomar una determinación o una postura frente a una proposición de su parte o de cualquier otro departamento, es necesario que lo envíen para poder tomar esta determinación finalmente, ¿ya? Así que, como le digo, me parece un poco agresivo ese comentario de que corresponde o no corresponde. Sí, concejales, si se nos pasó en el correo electrónico, créanme que los análisis, para el análisis de esta licitación, iba la documentación pertinente. Sí, si no estaba el convenio, asumimos, lo trajimos. No hay nada que querramos esconder aquí, eso es lo primero. Y está para todos los análisis. Y asumimos la crítica, estamos ahí en este tema y creemos que el fondo y el fin más importante es ver cómo vamos a garantizar que los recursos lleguen a nuestras comunidades educativas. Gracias, Paul. Solo para concluir, efectivamente en cada consejo municipal se exponen ciertas materias y efectivamente en el caso de aprobar un presupuesto municipal o hacer una modificación presupuestaria se necesitan ciertos documentos con cierto tiempo y todo,
y en otros casos se necesitan otros tipos de documentos con otros plazos, entonces no todo rige para los mismos procedimientos, y eso también lo tenemos que tener considerado, pero siempre el espíritu de esto es mejorar y ser colaborativo, y en realidad también nosotros tenemos que facilitarle el proceso, el rol al consejo, si en definitiva eso, nosotros trabajamos de manera transparente, en beneficio de la comunidad, y esa es la invitación a todos, y si tenemos que mejorar, bueno, asumimos nuestras observaciones y mejoramos, ¿bien? Ya, dicho eso, ahora sí, no le voy a poner a nadie más que me interrumpa, vamos a aprobar la licitación pública de equipamiento entonces para la implementación de la especialidad de electricidad del Liceo Politécnico de Carampangue a la empresa importadora y distribuidora Arquimed por un monto de 28.148.974 pesos. Bien, entonces iniciamos la votación. Concejal Montalva. Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejal. Concejal Hernández. Aprueba, alcaldesa. Gracias, concejala. Concejal Retamal. Alcaldesa, entendiendo el beneficio que trae todo este equipamiento para los estudiantes de la especialidad de electricidad en particular, yo estoy a favor de que se apruebe esta licitación. Gracias, concejal. Concejala Salazar. Sí, señora alcaldesa, apruebo. Gracias, concejala Fritz. Debido a las circunstancias en las que se encuentra en tema de tiempos, también apruebo. Y también quería dejar en acta de que la documentación que se nos hace presente en físico también sea la misma que se presenta en virtual. Revisé en el momento que también la concejal Susana Hernández estaba promoviendo la idea de ella, y justamente el último documento, que justamente es el convenio, es el documento que falta dentro de los archivos que fueron enviados. Así que eso para que quede en acta. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejala Rifo. Aprobada, alcaldesa. Bien, por unanimidad entonces aprobada la licitación pública de equipamiento para la implementación de la especialidad de electricidad del Liceo Politécnico de Carampangue. Agradezco a quienes expusieron, al director DEM, don Rodrigo Quilodrán, al profesor don Moisés, don Javier, a los docentes del establecimiento, agradecerles también por su participación y su orientación también en este proceso, que sin duda es fundamental porque son ustedes los que trabajan de manera directa, los que recepcionan este tipo de equipamiento y son los que en definitiva ejecutan el trabajo diario con los alumnos y alumnas del Liceo Politécnico. Gracias, alcaldesa, consejo, esperamos su visita y que también puedan visitar la compra que se va a hacer, que son materiales de primera calidad. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa, consejo. Sí, de hecho, director, le dejo a usted la responsabilidad de ayudarnos a coordinar la visita cuando se concrete la compra de esta maquinaria, porque equipamiento. De los equipamientos usted nos puede avisar para nosotros poder asistir a una visita al establecimiento, además a conocer las dependencias, que yo las conozco y de verdad están muy bonitas, de verdad, muy bonitas. Perfecto, alcaldesa, vamos a generar esa visita apenas. Sí, para hacer un reencuentro entre el concejal y su liceo. Sí, va a ser un reencuentro con el estudiante. Gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Hasta luego. Bien, chao, que esté muy bien, chao. Bien, en virtud ya que nuestra tabla está abordada, agradezco al consejo por haber aceptado, porque nosotros en definitiva teníamos el consejo programado para el día viernes, el día de mañana, y después amablemente yo llamé a dos concejales, después el administrador, nos dividimos en realidad para no estar todos llamando a los mismos, y amablemente entiendo que los seis accedieron a cambiar en el día el consejo, y era necesario producto de todo lo que hemos mencionado. Así que quisiera agradecer a cada uno de ustedes la disponibilidad de poder trabajar de manera colaborativa y agradecer también a quienes nos están haciendo compañía a través de las redes sociales. Damos término a la sesión extraordinaria con fecha 13 de enero, siendo las, señora secretaria, las 17 horas con 42 minutos. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos, que tengan buena tarde todos.